Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Nos honra muchísimo estar presentando la última mesa de este coloquio que ha estado maravilloso, Travesías de la Mirada Devota, Diálogo sobre Imágenes del Más Allá. Nuestra última mesa del día de hoy y antes de la conferencia magistral que todavía sigue para cerrar con broche de oro, se titula Corporalidades Simbólicas en las Imágenes. Me honra muchísimo, como ya lo mencioné, estar participando aquí con nuestros excelentes ponentes. Y bueno, esta mesa y este diálogo versa, desde luego, como ha sido todo el coloquio, alrededor de la imagen y su estudio. La idea que tenemos de un significado profundo en un objeto material es parte justo de lo que nos está reuniendo aquí en este momento. En el pensamiento medieval, que es gran parte de lo que hemos estado estudiando, esto se refiere a algo que dijo San Irineo cuando mencionó que en Dios nada está exento de significado, ¿no? Evidentemente esto en su concepción. Pero también todo este estudio de la imagen y sus significados lo han estudiado otras voces, otros filósofos, otros historiadores del arte, y bueno, a mí me gusta mucho un texto que viene en un libro de Harun Faruqi que se llama Desconfiar de las Imágenes, y es un texto que escribe el historiador del arte George T.D. Uberman, y voy a leer solamente un fragmentito para ponernos a tono, y dice: ciertamente no existe una sola imagen que no implique simultáneamente miradas, gestos y pensamientos. Dependiendo de la situación, las miradas pueden ser ciegas o penetrantes. Importantísimo, ¿no? Porque el doctor Eric Velázquez justamente habló ayer de la concepción maya de la mirada. Entonces, bueno, pues me encantó retomar esta parte. Los gestos brutales o delicados, los pensamientos inadecuados o sublimes. Pero sea como sea, no existe tal cosa como una imagen que sea pura visión, absoluto pensamiento o simple manipulación. Es especialmente absurdo intentar descalificar algunas imágenes bajo el argumento de que aparentemente han sido manipuladas. Todas las imágenes del mundo son el resultado de una manipulación, de un esfuerzo voluntario en el que interviene la mano del hombre, incluso cuando se trata de un artefacto mecánico. Solo los teólogos sueñan con imágenes que no hayan sido producidas por la mano del hombre, las imágenes aquiropoyetas de la tradición bizantina. La cuestión es más bien cómo determinar cada vez, en cada imagen, qué es lo que la mano ha hecho exactamente, cómo lo ha hecho y para qué, con qué propósito tuvo lugar la manipulación. Para bien o para mal, usamos nuestras manos, asestamos golpes o acariciamos, construimos o destruimos, damos o tomamos. Frente a cada imagen, lo que deberíamos preguntarnos es cómo nos mira, cómo nos piensa y cómo nos toca a la vez. Y bueno, pues nuestro primer ponente del día es el doctor Juan Manuel Abarte, quien estudió la licenciatura en literatura en la Universidad de las Américas Puebla y la maestría en literatura aplicada en la Universidad Iberoamericana también en la ciudad de Puebla. Se ha desempeñado como profesor de español para extranjeros en diversas instituciones en México y en el extranjero. Actualmente imparte las materias de investigación, redacción y didáctica en el Centro de Estudios Superiores Volkswagen. Su área de investigación abarca la representación simbólica y alegórica en la literatura, el cine y las artes visuales, con énfasis en la primera mitad del siglo XX. Ha colaborado con artículos y reseñas para Punto de Partida de la UNAM, la revista de antropología Rito y Chilango, entre otras. Como creador, ha escrito poesía, teatro y cuento, géneros en los que ha sido galardonado con diversos premios. Actualmente está por concluir su primera novela basada en la biografía del artista plástico Miguel Covarrubias y de su esposa, la fotógrafa y pintura Rosa Covarrubias. La presentación de Juan Manuel tiene por título Bisexualidad e individuación en esta obra súper enigmática titulada Dos desnudos en el bosque, de la artista Frida Kahlo. Bienvenido, Juan Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alesha. Es de verdad un honor estar aquí con ustedes, con gente tan, tan, bueno,
tan capaz, ¿no? Con tanto trasfondo en el estudio de la imagen. Yo, la verdad, vengo un poco más de la literatura, pero me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con simbología, con pintura. Entonces, realmente, esto es como un intento un poquito de acercarme hacia la imagen. No es mi especialidad, yo trabajo más con textos literarios, pero me parece que esto entra un poco al cuento, ¿no? Entonces, el tema de mi ponencia se llama Bisexualidad e Individuación, Entonces, Nudos en el Bosque de Frida Kahlo. Por ahí me preguntaron si estaba bien escrito individuación, ¿no? No es un término muy usual, pero es un término que viene de la psicología junguiana. Yo estoy utilizando aquí algunos conceptos de Jung para hacer la interpretación y de ahí viene la idea de individuación. Bueno, entonces voy a comenzar a leer. Un momento, es que no me está avanzando. Ok, ya. Dice, la obra más cara que se ha vendido de Frida Kahlo es Dos desnudos en el bosque. Fue adquirida por 8 millones de dólares en la casa de subasta Christie's en Nueva York el 12 de mayo de 2016. Dos mujeres desnudas se hallan en el centro de la composición pictórica, una de piel blanca y otra de piel morena. La primera reposa plácidamente sobre el regazo de la segunda, quien porte sobre la cabeza un rebozo de color rojo intenso que le cubre la espalda. Por la punta, la tela se enreda alrededor de su brazo derecho. Con ambas manos, la morena acaricia tiernamente los cabellos de la mujer blanca. El bosque, más bien una jungla tropical, está conformado por un árbol sin hojas de tronco y ramas quebradas y nudosas, cuyas raíces son visibles, así como de helechos y otras plantas de enormes hojas de diferentes formas y tonalidades verdosas, rojas y blancas. Aunque las dos figuras no se encuentran involucradas en ninguna acción claramente erótica, su franca desnudez, el contacto cercano de los cuerpos y el escenario mismo que remite a la naturaleza salvaje y a los instintos primitivos los invitan a realizar una interpretación sexual. Esta exégesis es subrayada por la presencia de un mono negro parcialmente escondido entre la tupida maleza y del que podemos ver la cabeza, parte del tronco y la cola. El animal observa a las mujeres con atención en lo que parece un acto voyerista. Las mismas dos figuras, también desnudas y colocadas en una posición casi idéntica, aparecen en un cuadro elaborado por la pintora un año antes, Lo que el agua me dio. En este caso forman parte de un conjunto simbólico más amplio y se hayan recostadas en lo que parece una cama, lo que confirmaría el sentido erótico de la representación. Después de que André Breton visitara México a finales de los años 30, decretó en un breve artículo Frida Kahlo de Rivera que Kahlo y México eran respectivamente una pintora y un país surrealista. Ambas etiquetas pesan todavía hoy en día y su pertinencia conceptual genera aún múltiples debates y polémicas. Es innegable, sin embargo, que hay una enorme coincidencia entre algunas representaciones artísticas de la cultura popular mexicana que fueron retomadas por la propuesta estética de Kahlo y el interés surrealista por el uso de elementos absurdos y juxtapuestos configurados en representaciones fantásticas, híbridas y contrastantes. Lo criticable en la afirmación de Breton es que proviene de una posición muy alejada de su objeto de estudio. Se trata de un artista blanco y europeo que busca apropiar, mediante una conceptualización particular, una realidad que le es ajena. Define a Frida y a su país de residencia no a partir de ellos mismos, sino de una concepción eurocéntrica del mundo. A pesar de las limitaciones de perspectiva, es rescatable la aguda mirada del intelectual francés sobre los procedimientos formales de Kahlo. En Frida Kahlo de Rivera, Breton escribe que la pintura que mejor representa el surrealismo de Kahlo es precisamente Lo que el agua me dio. Y cito a Breton. He testificado aquí, al otro lado del mundo, un espontáneo derramar de nuestro espíritu cuestionador. ¿Qué leyes irracionales obedecemos? ¿Qué señales objetivas nos permiten establecer la dirección correcta de cualquier momento? ¿Qué símbolos y mitos predominan en la conjunción particular de objetos o redes de acontecimientos? ¿Qué significado puede ascribirse a la capacidad del ojo para pasar del poder visual al poder visionario? La pintura que Frida Kahlo de Rivera está a punto de completar, Lo que el agua me dio, ilustra, sin que ella lo sepa, la frase de Naya. Soy el pensamiento que surge de bañarse en una habitación sin espejo. Fin de cita. Naya, a propósito, es la protagonista de la novela del mismo nombre que Breton escribió en 1928, de una obra artística que concreta creativamente lo planteado en los dos manifiestos surrealistas. Naya es una obra no convencional, de estructura narrativa flexible que incluye además dibujos. La protagonista Naya es una mujer símbolo que representa el deseo, la libertad y la falta de respeto a la razón y a la ley. Como en Naya, la pintura de Kahlo está conformada por un conjunto de símbolos que no están aislados, sino que forman una maraña integrada de sentidos. Podríamos añadir que la figuración simbólica de carácter visionario a la que acude Breton
puede ejemplificarse con las visiones de los profetas bíblicos o en las pinturas místico-religiosas del poeta William Blake, muy apreciadas por los surrealistas. El símbolo exige la interpretación, y para interpretar dos nudos en el bosque hay que partir de dos posibilidades básicas. O las dos mujeres en el cuadro son una misma, o se trata de dos personas diferentes. Si el caso es el primero, podemos argumentar que la interpretación se justifica porque la figuración de la identidad dividida recorre la obra de la pintora. Podemos ver este desdoblamiento de la personalidad en el famoso cuadro Las dos Fridas, que pintó en el mismo año en el que produjo dos mujeres desnudas en el bosque, o en Árbol de la Esperanza Mantente Firme, de 1946. Igual interés manifiesta por presentar figuras simbólicas especulares, como en El sueño y la cama, a la derecha, o Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. Este es el caso, la convivencia de una mujer blanca con una morena representa la dualidad racial de la pintora, descendiente de indígena y europeo por parte de su madre y de europeos por parte del padre. Sin embargo, esta interpretación, aunque posible, es reduccionista y aún más quizá anacrónica, porque la exploración identitaria que permea su obra plástica y sus escritos, Kahlo no se muestra demasiado preocupada por su dualidad racial, aunque sí, en cambio, por la duplicidad cultural que confronta, por ejemplo, a México con los Estados Unidos. La pintora asume sin problemas con gran orgullo su mestizaje, de la misma forma en que lo hizo gran parte de la generación de artistas e intelectuales que construyeron el nacionalismo mexicano postrevolucionario y abrazaron la identidad mestiza como una superación necesaria de la mentalidad de castas colonial. La interpretación racial parte sobre todo de la academia europea y norteamericana, por tanto refleja obsesiones más propias de su historia y cultura. En ese sentido, es curioso que durante la vida del artista, en las notas periodísticas y reseñas extranjeras que hablan sobre ella, se remarca casi siempre su dualidad México-alemana, hecho al que apenas se le presta atención cuando se escribe de ella desde México. Si por el contrario, en el cuadro aparecen dos personas distintas y no la misma Frida Kahlo desdoblada en dos, la pregunta sería entonces, ¿quiénes son estas dos figuras? Dado que Kahlo usaba con regularidad elementos autobiográficos en sus pinturas, el espectador se siente impedido a asumir que el cuadro debe referir a dos personas concretas. Pero si la mujer es la misma pintora, es extraño que los rasgos solo se correspondan muy vagamente con los suyos, especialmente porque Kahlo suele representarse con claridad en sus autorretratos. Respecto a la mujer de tez blanca, se ha especulado que podría tratarse de la actriz Dolores del Río. Dos evidencias lo prueban. Primero, la pintura le fue regalada por Frida Dolores, quien la tuvo en su posesión hasta su muerte. Segundo, una declaración de la pintora afirmando que realizó un cuadro de Dolores del Río. Dado que no se conoce ninguna pintura suya que tenga como sujeto a la actriz de Ramona, ¿estaría Kahlo refiriendo a dos desnudos en el bosque? Contra esas dos evidencias hay una fuerte en contra. Los rasgos de la mujer en la pintura no se corresponden con los de la actriz. Que las dos figuras estén basadas en Frida y Dolores, en alguna mujer anónima o en nadie en particular, no es tan relevante. Lo que importa es que la relación femenina y el contenido erótico aluden simbólicamente a una marca identitaria de la pintora, su bisexualidad. Aparejado a este cuadro, contamos con múltiples testimonios escritos, orales y fotográficos que prueban que Frida Kahlo no solo era bisexual, sino que no se apenaba por ello. A pesar de los tabús que pesaban en aquel momento sobre las orientaciones sexuales no heteronormativas, el carácter abierto de la pintora, su temperamento artístico, su posición económica más o menos holgada y su matrimonio con Diego Rivero le permitieron vivir su vida en el centro de un círculo social abierto y liberal que incluía amistades en México, Estados Unidos y Europa. Frida convivió con la élite cultural y artística de estos países y estableció relaciones profundas y amistades duraderas con mujeres talentosas, independientes y de mentalidad liberal. Lo cierto es que a pesar de que se ha especulado mucho, tenemos poca evidencia acerca de cuáles de sus múltiples relaciones de amistad con mujeres famosas cristalizaron en encuentros eróticos. A la pintora se le ha vinculado en relaciones sexuales con figuras prominentes como las actrices María Félix y Dolores del Río, la bailarina Josephine Baker, la cantante Chavela Vargas o la fotógrafa Tina Modotti. Sin embargo, para respaldar estos encuentros no hay pruebas fehacientes. Poco importa porque las anécdotas que la presentan como una predadora sexual no son en realidad significativas para demostrar y mostrar su condición bisexual. La bisexualidad de Frida Kahlo, evidente en su propia pintura y múltiples cartas y testimonios, consistió primordialmente en asumir su orientación bisexual como un signo de identidad. Si bien la bisexualidad parte de la atracción erótica, el encuentro sexual no la agota ni la define. Sus relaciones de amistad, amor, deseo y seducción conforman un proceso complejo, enriquecedor y, me atrevo a decir, definitorio en la construcción de su individualidad y en su labor artística.
Por tanto, la bisexualidad se malinterpreta cuando se presenta caricaturescamente como un catálogo donjuanesco de conquistas. Se entiende mejor cuando se aborda a través de la condición autoafirmativa. Hemos ya señalado que dos mujeres que las dos mujeres en dos desnudos en el bosque son observadas desde la maleza por un mono curioso. No es la única vez que aparece este animal en uno de los cuadros de Kahlo. Es bien conocido que la pintora poseía varios changos que le servían de compañía en Coyoacán junto con sus pájaros y perros en los que pintó en diversas ocasiones. Algunos análisis de la pintura han señalado que los monos simbolizan al diablo y la lujuria en la mitología prehispánica y que quizás este es el sentido que Kahlo le quiso dar a su presencia en el cuadro. Por otra parte, en una entrevista a Frida, explicó que los monos domésticos que le hacían compañía simbolizaban el amor que no recibió de su marido. ¿Será posible que el mono en el cuadro concurra a ambos sentidos y que represente al propio Diego demonio carnal que observa con placer y regocijo a las dos mujeres? Sabemos que aunque a su esposo le molestaban mucho los afectos que tuvo con otros hombres, no le perturbaban en absoluto los escarceos amorosos con otras mujeres. En su biografía, Rivera confiesa que encontraba gran excitación en el erotismo femenino, pues consideraba que la peculiar anatomía de sus cuerpos les da a las mujeres la capacidad de experimentar un placer sexual muy superior al de los hombres. De igual modo, le gustaba presumir de la conducta desviada de Frida, pues signaba un rompimiento con los esquematismos de la moral burguesa que tanto despreciaba. Kahlo se negó a que Breton la etiquetara como surrealista. Una frase pronunciada por ella después del pronunciamiento de Breton y que ha sido muy difundida dice: "Yo pinto mi realidad, no mis sueños". Cabe preguntarse entonces, ¿de dónde entonces provienen estas imágenes sugerentes, extrañas y fantásticas? Jacqueline Lamba fue la segunda mujer de André Breton. Provenía de una familia acomodada, era rubia, guapa, tenía un profundo interés en el arte y era conocida por su gusto exquisito en el vestir. Era 3 años menor que Frida y tenía 28 cuando acompañó a su marido en su viaje a México. Inmediatamente hizo amiga de Frida y se especula que bien pudieron ser amantes. En una carta a Jacqueline, Frida cataloga objetos y espacios que asocia con su amiga y que evocan memorias, nostalgias y erotismos compartidos y muy íntimos. De una manera similar, sus pinturas nos presentan objetos que pueden ser leídos en clave a la luz de su experiencia personal. Lo que distingue a la pintura de Kahlo de la propuesta surrealista, al menos en su vena ortodoxa, es que su estética está anclada a la realidad, muy lejos de la ambigüedad y la libre interpretación. Pero por otra parte, sucede que estos objetos concretos tienen una fuerte carga simbólica que abre su sentido a preocupaciones universales como la maternidad, la unión matrimonial, el sufrimiento, el dolor, el amor, la sexualidad y el erotismo. Estas imágenes simbólicas no se encuentran lejos de los símbolos inconscientes que suelen aparecer en los sueños. De acuerdo con el psicoanalista Carl Gustav Jung, la naturaleza del ser humano vive en el reino de lo simbólico, pero los hombres y mujeres que habitan en la modernidad no suelen llevar una vida simbólica. La tecnología, el progreso y el laicismo nos han hecho perder contacto con el poder del mito y del símbolo. Para el ser humano resulta entonces imperioso acceder de nuevo a la vida simbólica y encontrar así un sentido profundo de existencia que ya no puede ser hallado en la cotidianidad. Esta investigación ontológica es accesible a cualquiera, aunque está representado en especial por las grandes obras de religión, el misticismo, la poesía, la música y el arte. La investigación simbólica parte del pensamiento, pero supera la razón, porque es sobre todo experiencial. No es un conocimiento meramente conceptual, pues aprende también a través de vislumbres. Es un conocimiento riguroso, pero su rigor es metafórico y no científico. Las imágenes fantásticas sugestivas de Kahlo, más que una significación, revelan un proceso de construcción de sentido que echa mano de una simbología que es a la vez individual y colectiva. Frida pinta... Sí. Hay que empezar a cerrar, porfa, nos queda un minutito. Gracias. Ok, vale. Te dije su conocimiento riguroso y no científico. Bueno, me voy a la conclusión. En conclusión, resulta poco relevante especular sobre la vida sexual de Frida Kahlo para entender mejor su identidad bisexual. Sabemos que mantuvo relaciones sexuales con varias parejas masculinas, porque estas se encuentran documentadas, mientras que sus relaciones eróticas con mujeres cuentan con menor documentación probatoria. Sin embargo, sus diarias, cartas y obra plástica revelan con claridad su bisexualidad. Si bien las relaciones amorosas que tuvo con mujeres no culminaron siempre en encuentros sexuales, fueron al menos tan profundas y significativas como las que mantuvo con hombres. La aproximación erótica a ambos sexos revela la pluralidad y diversidad de la identidad bisexual y se puede ver como modelo de un proceso de integración psíquica simbólica en dos desnudos en el bosque.
Y con esto concluía mi presentación. Muchas gracias. Excelente, Juan Manuel. Un millón de gracias, de verdad. Súper interesante. Me encanta seguir retomando la figura de Frida, sus creaciones y eso con todas estas visiones. Además de que, si recordamos, hace 3 días ya empezamos este coloquio con una imagen muy similar y ojalá en la ronda de preguntas podamos volver a eso, ¿no? Porque es muy significativo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues damos ahora la palabra a Alejandra Aguilar Ross. La doctora Alejandra Aguilar es, doctora y maestra en antropología social por la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Es licenciada en antropología cultural por la Universidad de las Américas de Puebla y actualmente se desempeña como profesor investigador titular B en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología, CIESAS, Unidad Occidente. Ha dirigido y participado varios proyectos de investigación en temas de religión, como con temas como peregrinaciones, santuarios y chamanismo, corporalidad e identidad entre los pueblos originarios. Ha participado en peritaje antropológico de impacto social y cultural en los ámbitos de religión e identidad. Y actualmente es coordinadora académica del doctorado en Ciencias Sociales de CIESAS Occidente. Ella nos va a hacer una presentación titulada La fotografía fidencista, corporeidad y memoria en un culto del norte de México. Bienvenida, doctora Alejandra Aguilar. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti. A Denise Fallena por el seminario tan interesante y que me ha dado tanta inspiración. Voy a comenzar leyendo también para no perder tanto tiempo. Bueno, este proyecto se trata de entender la producción de imágenes que se han hecho en la vida de Fidencio Sintora Constantino. Todas las imágenes que hay alrededor de él es un corpus que ha sido poco estudiado en términos antropológicos, históricos o estéticos. Incluye fotos anónimas que aparecieron en periódicos, fotomontajes que se realizaban en su vida, fotos que él mismo se mandó a hacer mientras su fama estuvo en apogeo en los años 1922 hasta su muerte en octubre del 39. Siguiente, por favor. El auge de la fama se dio sobre todo desde que lo visitó Calles el 8 de febrero de 1928 y en la década de los 30 su fama comenzó a descender. Sus fotografías son, por decirlo menos, tan espectaculares como sus curaciones. Y propongo aquí que la producción fotográfica durante la vida de Fidencio tuvo una enorme influencia en sus seguidores, así como en la forma que después tomó el culto, debido a la imaginación y referencialidad que provocaban en el público de la época. Voy a analizar esta referencialidad por medio de la corporeidad que Fidencio muestra en estas fotos. Siguiente, por favor. Para los que no conocen el culto fidencista, este se dio con la fama de curación de él en Espinazo, Nuevo León, un lugar que hoy se encuentra a una hora de Monterrey, en medio del desierto norestense. Su fama trajo miles de personas con males que esperaban su turno para verlo y buscar sanación, ¿entiendes? En lo que se llegó a nombrar como campos del dolor, campamentos improvisados donde se alojaban los enfermos para esperar. Esto trajo las miradas escépticas de las autoridades y los médicos, quienes calificaban el fenómeno no menos que un fraude susceptible de causar una epidemia de enfermedades, por lo que lo calificaban de poco higiénico. Su práctica taumatúrgica era efectivamente espectacular, sanaba tumores con pedazos de vidrio, desde un columpio lanzaba frutas con las que sanaba a la gente, o subía a los mudos a esos columpios para hacerlos gritar. Su santuario tiene hoy decenas de muletas como exvotos, y se podría decir que utilizaba el método de Jodorowsky de psicomagia para curar. Su corpus de imágenes, siguiente, es amplio, así como la producción cinematográfica y artística alrededor de él. Después de su muerte, en el 38, la vida de Fidencio ha atraído a muchos artistas. Se pueden dividir en dos grandes grupos. Siguiente. La fotografía e iconografía producida en su época, y esta es en su mayoría anónima, hecha por reporteros de diferentes periódicos. Hay un subproducto cultural de estas fotografías que fueron postales con su imagen repartida entre los devotos y de manera muy importante los fotomontajes. Fue fotografiado por Casasola y durante su vida también se realizó un footage anónimo. Muchas de sus imágenes se encuentran en la fototeca de Lina, siguiente, en los periódicos de la época, en páginas web. Hay un cuerpo de fotografías sin estudiar que la familia de la Fuente posee, los herederos de su legado. Y en este corpus se puede ir siguiendo o analizando la vida de Fidencio,
a través de ellas y de su transformación. A Fidencio le gustaba mucho tomarse fotografías él mismo, hacía obras de teatro donde él se transformaba o donde él se disfrazaba. Otra, siguiente, pudieran pasar ahí todas las tablas para que vean la cantidad de fotografías y producción artística que hay alrededor de él. Aquí el contexto es muy importante, siguiente, dice Elementos. El culto fidencista se ubica en un estado postrevolucionario que dejó un campo mexicano en extrema pobreza, un estado en guerra con la Iglesia Católica y que provocó después la Guerra Cristera, y una Iglesia Católica dejando el campo muy abandonado. El espacio específico del noreste mexicano es un elemento importante. Hay mucho bandolerismo. La Iglesia Católica con poca influencia es un lugar de muchos santos no oficiales, un lugar que Calles además permitió que entraran oficialmente otras iglesias fuera de la Iglesia Católica. Estos elementos son importantes, pues juegan un papel clave. El fidencismo se da justamente en un momento donde México busca la modernidad. Esto es representado en la fotografía, el papel de la ciencia con los médicos que sancionaban y no estaban de acuerdo con la actividad taumatúrgica de Fidencio, y la existencia del ferrocarril como un elemento modernizador y unificador que permitía el desplazamiento de masas. Siguiente. El contexto antes mencionado, entonces, es clave para comprender la fotografía y el culto fidencista, pero también la representación mediática de sí mismo, en la que Fidencio busca identificarse con Jesús, con la Virgen de Guadalupe y con la figura del médico. El fidencismo es sobre todo un culto católico popular de fuerte peso nacionalista. En un momento en que se está cuajando el nacionalismo mexicano, donde las urbes se concentran los aspectos de la modernidad, el fidencismo muestra, por el contrario, un campo mexicano que no está en contra de esa modernización, sino que busca acomodarse a ella desde su propio punto de partida. Curanderismo, pobreza, falta de educación escolarizada, emergencia de la ciencia como un modelo de creencia, y también un afán europeizador de las ciudades mexicanas, que en ese momento buscaban su industrialización como lo fue Monterrey. Hay un estudio muy bueno que es de estructuralismo semiótico de una tesista, Camacho Cepeda, que encuentra desde su contexto histórico simbólico las líneas de fuga donde encarrila las temáticas culturales de la época. Y a mí me gustaría llevar más adelante su argumento proponiendo desde la idea de espectacularización de la religión, comprender el papel de por qué este culto tuvo éxito y logró perdurar a diferencia de otros que existieron al mismo tiempo. Esta categoría me permitirá comprender el cruce entre la mirada y el cuerpo y emociones que lograron el arraigo de este culto y su continuación en las materias o cajitas que reproducen a Fidencio en trance. Este es un culto espiritista hoy. Bertin sugiere que la historia de la representación humana ha sido la de la representación del cuerpo, y al cuerpo se le ha asignado un juego de roles, en tanto portador de ser social. Entonces propongo aquí analizar las imágenes de Fidencio en la relacionalidad de la mirada con el cuerpo, pero considerando de manera importante también las emociones. Si entendemos la estética, siguiente, no solo como el análisis de lo bello, sino como el centro de la actividad humana, el performance será entendido también como una forma estética central en este culto, que tiene como fundamento experiencia. Es decir, una imagen solo se hace relevante si existe una experiencia que la hace relevante. Así entonces las preguntas sobre sensibilidad y corporalidad que nos transmiten estas fotos son relevantes. El fidencismo a través de la fotografía y después del cine captura a su audiencia con las miradas a formas corporales que podrían causar emociones de horror, morbo y curiosidad, y al mismo tiempo producían distinción, en términos de Bourdieu, distinciones de clase, entre un México que se deseaba dejar atrás y el México pobre que continuaba presente. En esta continuidad simbólica y corporal que permitía diferentes tipos de audiencias, hay una mirada sensual que hace continuaciones corpóreas de elementos históricos y queridos que permite que este culto arraigue en el noreste. Esto es, la cualidad iconotrópica que las fotografías fidencistas nos muestran tienen también una cualidad sensorial, no solo simbólica. La hipótesis aquí es que el fidencismo tiene que ver con una entrada a la modernidad en México, una entrada donde todo un sector no puede hacerlo y otro que sí lo está logrando. Ambos se miran a través de periódicos, panfletos y fotografías. Los seguidores de Fidencio quieren entrar a esta modernidad acercándose a la ciencia, al parecer doctores, asegurando ser parte de una nación integrando al Fidencio guadalupano, o siendo curados en el hospital como el de Fidencio y viajando en tren. La estética fidencista está hecha para recorrer y recordar dos mundos contrastantes.
Es tanto el contraste del mundo premoderno como el del moderno. Entonces, el México moderno no se puede hacer sin los pobres, sin la historia que el cuerpo de Fidencio habita. Espinazo entonces aparece en el discurso nacional de ser un lugar perdido en el desierto al lugar donde los pobres se congregan. Las fotografías de Fidencio curando enfermos de maneras por demás extravagantes aún hoy circulan en cuanto uno hace las primeras búsquedas del culto. E incluso tuvo un cómic, como lo pueden ver aquí. ¿Siguiente? La espectacularización de lo religioso se hace patente en las fotografías y cine fidencista, aún más que en la intersección ciencia y religión. Considerar la relación de cuerpo, emociones, mirada y conocimiento se hacen patente en dos procesos que ocurren al mismo tiempo y que se objetivan en las fotografías fidencistas. Por un lado, la articulación de esta emergencia de clases en los discursos de distinción, y por otro, la iconotropía de elementos simbólicos, religiosos e históricos que estas imágenes condensan. Estos últimos tienen que ver con una sensibilidad particular que se carga en la emocionalidad de estas. Para responder este tipo de conocimiento, ¿qué tipo de conocimiento aluden estas fotografías? Hay que responder primero también a qué públicos están dirigidas. Siguiente. La fotografía permite diversos tipos de audiencias. Quien leía los periódicos o la circulación de estas fotografías en forma de estampas de manera que su fama de su santidad circulara. Es decir, la circulación de estos elementos no ocurre solamente por la distribución de un periódico, sino porque tiene sentido para quienes la consumen. Los discursos que acompañan a varias de estas fotografías, o incluso las referencias al fidencismo que encontramos en los periódicos, nos hablan de esta sensibilidad y de esta diferenciación. La sensibilidad y continuación iconotrópica tendrá más sentido con dos ejemplos que quiero poner aquí a consideración. Siguiente. La iconotropía de la muerte niña y la iconografía religiosa a la que Fidencio alude, especialmente guadalupanismo y el Sagrado Corazón. No voy a hacer un análisis compositivo, sino contextual, aunque veremos los elementos compositivos en la fotografía que nos pueden hablar de iconotropía. Por ejemplo, la muerte niña. La fotografía a muertos, como ustedes saben, tiene una gran tradición, desde, al menos en las fotografías, pero esto es virreinal. Ya en las fotografías se hacían con daguerrotipos en el siglo XIX. Tienen, como les decía, este antecedente, la pintura virreinal, en que se retrataba a los difuntos y se les retrataba y se les decía niños angelitos. El cadáver, a diferencia de los mayores, se vestía conforme a edad, se le ponía coronas de flores, poniendo de manifiesto la pureza y la inocencia. Esta representación se consolida en la pintura del XVIII y se ve en la iconografía funeraria del XIX. Había dos modelos de representación, uno poniendo al niño en la vida cotidiana, aunque estuviera muerto, y el otro como dormido. Tenían un fin didáctico para mostrar las virtudes deseadas a quienes lo observaban, destacando así la ejemplaridad del sujeto representado. Para los niños muertos se destacaba la inocencia y pureza, ya que no habían vivido lo suficiente para pecar. La muerte de Fidencio es muy retratada, y aquí, como ustedes ven, se le retrata solo, pero está rodeado de coronas de flores. Hay que considerar elementos que algunos consideran, algunos analistas de la imagen, sobre todo de estas imágenes de niños muertos, las flores, la vestimenta, el soporte, la corona de flores en la cabeza, la posición de las manos y de la cara, todo el escenario nos habla en el niño Fidencio esta cualidad de niñez, que bueno, yo trabajo un poco más sobre esta cualidad de niñez en otro lugar, pero esto es muy importante para darle a Fidencio esta cualidad particular de ser inocente. Y además hace una continuación precisamente con elementos que vienen desde el virreinato. Siguiente. A mí me parece que este es uno de los más importantes de Fidencio como Guadalupe y como el Sagrado Corazón. A Fidencio le gustaba el autorretrato y posaba con diferentes atuendos y poses, y le gustaba hacer obras de teatro, como mencioné, y van a ver varias fotografías de él vestido con una túnica blanca y un corazón coronados de espinas, que son unas de sus más conocidos. Como sabemos, el culto al Sagrado Corazón, desde el siglo XIX y hasta nuestra época, se materializa en una abundante producción de estampas y láminas, y es un objeto de devoción que se considera por sus orígenes como francés, pero trasciende rápidamente fronteras nacionales. De hecho, es un culto que se considera un culto nacionalista y tiene un papel muy similar en varias naciones. Aquí los jesuitas lo introdujeron en 1732, pero pronto se hizo una metonimia de Jesús mismo.
Es una imagen que además ha causado controversia en el siglo XIX, por ejemplo, las autoridades eclesiásticas las podían incluso calificar de vulgares y vigilaban que sus representaciones fueran las correctas. En México, las imágenes más conocidas eran el Cristo de Pompeu Baoni y el de Bertel Thorvaldsen, eran las más comunes en el siglo XIX, que son estos cristos que después se vuelven monumentos nacionales en muchos lugares del mundo. El de Brasil es muy conocido y entre nosotros, pues, el de Cristo Rey. En el momento histórico que Fidencio está, recientemente se había librado la batalla de la Guerra Cristera y las imágenes religiosas se habían posicionado como representativas de la guerra política y social en México y el ascenso de gobiernos que podríamos calificar de izquierda. Al considerarse un culto como un arma contra las laicizaciones nacionales a nivel mundial, este planteaba el problema de las relaciones de ese Estado. O sea, el Sagrado Corazón es un culto que condensa esta problemática. La consagración nacional en México se hizo después de muchas vicisitudes en 1914 y se hizo en la Catedral de México con una bandera nacional, una bandera tricolor, pero con la imagen guadalupana. Y después se hizo un cortejo para entronizar la imagen al grito de Viva Cristo Rey, o sea, un grito que fue, como ustedes saben, muy, muy importante en la Guerra Cristera. Además, Calles había destruido el monumento original en la Guerra Cristera y fue hasta mucho más tarde que el que conocemos hoy se restauró y que seguramente Fidencio conocía. Por otro lado, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y esto ya no me da mucho tiempo para seguir con esto, pero como ustedes saben, es una imagen que ha sido tomada y resimbolizada como un símbolo dominante y que está ligada no solamente al signo de madre de los mexicanos, y de pureza y de virginidad, sino también tiene un fuerte acento nacionalista. Finalmente, siguiente, por favor, ya la última. La espectacularización de la religión como la presento aquí parte de un uso de los medios de comunicación que no tiene precedentes desde la invención del libro en el siglo XIX. La imagen fotográfica, perdón, en el siglo XX, principios del XX. La imagen fotográfica como medio de verificación de los hechos junto con el fotoperiodismo reprodujeron géneros que ya se encontraban anteriormente, como el de los tipos populares o como lo que vimos aquí de la muerte niña. Por otro lado, la fotografía fidencista, más que una fuente secundaria, podría ser considerada como un performance en sí, así como procesos de conocimiento y de subjetivación que tensionan lo social y permiten que la dimensión artística vaya más allá de la discursividad. La mirada fotográfica reproduce iconotropías que están basadas no solo en el signo, sino en lo sensorial, en la corporalidad que se reproduce y juega con otros signos y otras corporalidades, condensando historias, signos y emociones que permitieron que un culto como el de Fidencio continúe con nosotros. Siguiente, final. El cuerpo de Fidencio era este icono mismo, transformándose y portando símbolos históricos y de la memoria querida. Y es por eso que finalmente me pareció que estéticas fidencistas, en este caso, se debería llamar iconotropía corporal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Increíble traer todas estas problemáticas y análisis también a pasados no muy lejanos, ¿no? Más bien a nuestro momento. Vamos a continuar. Me da muchísimo gusto presentar a la doctora Ana Paulina Gámez Martínez. Ella es doctora y maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó estudios de licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y también estudios de restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Restauración. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Educación y Cultura de España. Como especialista en artes decorativas y arte popular, se ha desempeñado en distintos campos que incluyen la investigación, la curaduría, la docencia y la actividad editorial. Forma parte de los consejos académicos del Centro de Textiles del Mundo Maya y del Museo Arocena y ha sido asesora de Fomento Cultural Banamex, del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artesanías y del Acervo de Arte Indígena INTI. La ponencia de la doctora Ana Paulina Gámez se titula La Reina del Cielo bajo un capelo. Doctora, muchísimas gracias por participar.
Gracias a ti, gracias por tu presentación. Y bueno, muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Estéticas por organizar este encuentro. Muchas gracias también a todos los organizadores del encuentro que han hecho posible que podamos estar transmitiendo cada uno desde su casa. Y gracias también a la doctora Denise Fallena por su invitación a participar primero en el seminario y después en este encuentro. Bueno, yo me voy a regresar en realidad a la época virreinal y me voy a seguir hasta la fecha, ¿no? Yo les voy a hablar de esta imagen y por eso le puse a mi ponencia La Reina del Cielo bajo un capelo, que vamos a ver cómo el estar encerrada bajo este capelo crea un mundo y un universo dentro del capelo que solamente se puede penetrar con la mirada. Si me ponen la siguiente, por favor. Bueno, cuando la doctora Denise me invitó a formar parte primero del seminario y después de esto, yo me pregunté, bueno, ¿yo cómo le puedo entrar a la iconotropía? ¿Cómo le puedo entrar a la aproximación de la materialidad de la imagen, etcétera, etcétera, como especialista en artes aplicadas? Entonces, la verdad es que yo me puse a pensar y me di cuenta que los accesorios que acompañan a las imágenes escultóricas habían sido muy poco estudiados y que en realidad pues conforman un mundo. Les pongo esta imagen, que fue, digamos, la que me inspiró, que es la Virgen de los Desamparados del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, porque de alguna manera es una imagen que, si bien no es la imagen escultórica en sí misma, sí es la vera efigie o el retrato de esta imagen escultórica, que nos demuestra que está llena de cositas, ¿no? Tiene la corona, tiene su aureolas, la ropa, evidentemente, y una serie de ofrendas que se le han hecho, están las velas de su altar, etcétera, etcétera. Y en este sentido, bueno, sí comprobé que había un montón de cosas que se reunían en torno a las imágenes escultóricas. Y después me pregunté por qué se reunían todas estas cosas en torno a las imágenes escultóricas. Y la verdad es que me di cuenta de algo que viene desde la Edad Media, desde el principio mismo del cristianismo, y es que a estas imágenes escultoras se les considera no solamente la representación de la divinidad, sino como personas divinas en sí mismas, ¿sí? Y eso ahorita voy a ir rapidísimo explicándolos porque, bueno, de alguna manera ya se ha hablado un poquito de esto y lo que me interesa es que vean lo que les voy a enseñar de esta imagen que está debajo del capelo. Si me pueden poner la siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que en realidad el culto en torno a, bueno, el culto cristiano empezó como un culto en torno a las reliquias. Se decía en el principio del cristianismo que todos los cristianos deberían unirse a orar en torno a una reliquia. ¿Qué es una reliquia? La reliquia es el resto, tanto físico, corporal, digamos, de una persona que después se canoniza, o puede ser algún objeto que estuvo en contacto con esta persona canonizada, como puede ser su ropa, su medalla, un mechón, en fin, ¿sí? Y entonces, en torno a esto, se reunían a orar. Ahora, no hay, digamos, directamente reliquias de María, de la Virgen María, o de Cristo, porque uno ascendió y la otra asuncionó, ¿sí? Y de esta manera no quedan más que cosas indirectas. Quedarían, por ejemplo, en el caso de Cristo, bueno, la corona de espinas y los clavos que están, o se supone que están en la Saint-Chapelle en París. Y, por ejemplo, en el caso de la Virgen, se supone que está su manto en la Catedral de Chartres, pero no tenemos, digamos, la uña o no tenemos el dedo, como puede ser el caso de algún otro santo que sí tenemos, ¿no? Bueno, en el caso de estos santos, muchas veces lo que se hacía es que la reliquia se ponía en un recipiente que tomaba formas escultóricas. Por ejemplo, si tenía la parte de un brazo, este recipiente se volvía como una imagen escultórica que tenía forma de brazo,
o si solamente se tenía un fragmento, entonces se hacía, digamos, la escultura, ¿sí?, en forma de este personaje. Y aquí hay algo que es muy interesante que vamos a retomar después. Estos objetos sagrados, estas reliquias, estos restos, solo podían estar en contacto con materiales que se consideraban preciosos. Y hay dos que nos importan mucho, bueno, tres que nos importan mucho. El primero es el lino, que se consideraba desde la antigüedad egipcia sagrado, porque con él se envolvían las momias, y se dieron cuenta que con eso no se podrían las momias, entonces se volvió la vestimenta sacerdotal de los egipcios, la heredan los hebreos y después la va a heredar el cristianismo. Bueno, y por otro lado está el oro, ¿no? Entonces, el oro es un material precioso porque no se oxida y entonces en este sentido refiere al sol y a la divinidad. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que a lo largo de toda la Edad Media tenemos imágenes que están recubiertas con oro, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, y estas imágenes, bueno, obviamente van a ser la representación de la Virgen, del Niño de los Santos, en fin, y vamos a ver que normalmente, o hasta, digamos, el siglo XIV, la mayoría de las imágenes fueron imágenes para el culto público. El culto estaba muy vigilado, solamente podía ser culto público, y entonces vamos a ver que en el siglo XIV hubo un movimiento que se llamó los modernos devotos, y lo que pedía este movimiento, o lo que promovió este movimiento, fue el culto privado. Entonces, vamos a ver que este culto privado se llevaba en torno a las imágenes, pero a las imágenes que estaban en casa. Entonces, eran imágenes de pequeño formato que podían estar en casa. Y esto está vinculado a el surgimiento de las ciudades, al surgimiento de la burguesía y el reclamo también de la burguesía de una vida privada. Y hay otra cosa importante respecto a la persona, o sea, a las imágenes como personas. Y vamos a ver que desde el siglo XIII hubo personas como Gonzalo de Berceo, que es el primer poeta castellano conocido, y que en su libro Los Milagros de Nuestra Señora recoge una serie de anécdotas, de imágenes, no nada más de la península ibérica, sino de otros países de Europa Occidental, que nos cuentan cómo las imágenes actuaban como personas, intervenían en ciertas cosas, se libraban de incendios, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, todo esto va a pasar a Nueva España, y lo vamos a ver recopilado por Francisco de Florencia en su libro de El Zodíaco Mariano. Vamos a ver que, no voy a hablar mucho de él porque ya otros compañeros lo hicieron, solamente les voy a contar algunas de las anécdotas que cuenta Florencia. Por un lado estaría la de la Virgen de Izamal, que fue una virgen que se hizo en Guatemala y que estaba destinada a Mérida. Pero una vez que llega Izamal, la Virgen se vuelve cada vez más pesada y entonces nadie la puede mover. Entonces se interpreta como que la Virgen quiere quedarse ahí y entonces, digamos, la dejan ahí y le hacen el santuario, que es el actual santuario de Izamal. No, la siguiente, por favor. Luego estaría también lo que nos cuenta Florencia sobre la Virgen de Ocotlán, que se aparece, ya saben, dentro de un árbol, y que estuvo colocada en algún lugar, pero la imagen, la siguiente, por favor, pero la imagen no quería permanecer en este lugar, y entonces se movía ella solita, como si tuviera voluntad propia. Y por otro lado, también Florencia nos va a contar la anécdota de la Virgen de la Salud de Pátzcuaro, que una vez que un grupo de hombres, de varones, pretendían cambiarle el ropaje, se sonrojó de vergüenza y alguien se dio cuenta, entonces mandaron llamar a mujeres para que la cambiaran. Entonces, en este sentido, vemos cómo se les otorga a las imágenes sagradas la figura de personas, la identidad de personas y de personas sagradas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, se les hicieron también lo que les decía de las veras efigies, que a una imagen escultórica se le hacía una pintura y que posiblemente esta pintura se llevaba a otro lado como fotografía y que tenía las mismas virtudes curativas que pudo
haber tenido una imagen, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Vamos a ver también que a partir del siglo XVII, vamos a ver que pasamos de las imágenes, digamos que solamente están esculpidas, a imágenes que se vuelven como personitas que después se van a vestir. Es el caso de la imagen de la derecha, y pongan atención a esto porque después se las voy a recordar. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos dos retratos, dos veras efigies, ¿sí? De imágenes sagradas de la Virgen, ¿sí? Una es una Virgen con un niño y la otra es una Virgen del Rosario. Estas serían las imágenes de vestir de los cultos públicos, ¿sí? Tienen muchísimas, digo, muchísimo lujo, porque hay mucha gente a la que le conceden milagros, y entonces en este sentido hay muchos donantes de vestidos, de coronas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, en Nueva España, como les decía, también llegaron las imágenes de pequeño formato, las imágenes domésticas, que habían estado promovidas por los modernos devotos. Y entonces aquí se hizo muy común que la gente tuviera, bueno, la gente de cierto poder económico tuviera imágenes de culto en las casas. Y estas imágenes van a estar también dotadas con sus coronas de plata, sus flores de plata, en fin, sus atributos iconográficos, muchas veces en plata o en otros metales preciosos. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a entrar en materia. Esta es la imagen que quería que quería enseñarles y de las que voy a hablar. Esta imagen es una imagen que ha estado en una familia del Bajío durante muchísimo tiempo, y el hecho que esté debajo de un capelo tiene varias implicaciones. La primera de estas implicaciones es el hecho de que el capelo crea una atmósfera y un espacio sagrado que solamente se puede penetrar con la mirada. Nadie osa levantar el capelo y tocarlas. Por otro lado, este mismo capelo formó una especie de cápsula del tiempo en el que nadie se atrevió a extraer nunca nada, porque no se abría y no se tocaba. Y finalmente crea también, digamos, un universo físico que mantuvo a la imagen aislada de cambios de temperatura, de contacto con oxígeno, etcétera, etcétera. Y entonces posibilitó el hecho de que la imagen conservara prácticamente todos sus elementos intactos hasta donde lo permitan 200 o más de 200 años de historia, ¿sí? Y el hecho de que estuviera bajo la propiedad de una misma familia, bueno, pues la fue pasando de una generación a otra, pues prácticamente intacta, ¿no? Bueno, esta es una Inmaculada Concepción. No voy a hablar de la iconografía, ya lo hicieron otros compañeros, sino que vamos a ir viendo sus atributos iconográficos a lo largo de la explicación de sus cosas, ¿no? Bueno, lo primero que hay que ver es la estructura de esta pieza. No la pude desvestir porque la vestimenta ya no da para desvestirla. Entonces tengan en mente la imagen que les enseñé de esta figurita de la imagen para vestir desnuda, ¿no? O semidesnuda. Y lo que les voy a enseñar, siguiente, por favor, es algo bien interesante. La imagen en la parte de enfrente, las piernas las tiene semitalladas, no están completamente talladas. La parte de atrás tiene una especie de faldón para darle aire a la imagen, ¿sí? La siguiente, por favor. Y luego está su peana, ¿sí? Esta peana está el orbe rodeada de nubes con los querubines. Las nubes donde está parada la Virgen, su luna de plata, porque es una Virgen apocalíptica, una inmaculada, y aquí vemos la serpiente mordiendo la manzana. La siguiente, por favor. Bueno, es el detalle de la serpiente con la manzana, ¿sí? La siguiente, por favor.
Y obviamente la imagen, la Virgen está pisándola, ¿no? Luego tenemos los tres querubines que acompañan a la imagen, que salen de las nubes con sus ojitos de vidrio. La siguiente, por favor. Bueno, y vamos a empezar ahora sí a analizar de arriba para abajo la pieza. Tenemos las coronas. Por un lado está la corona de las 12 estrellas, que nos refiere a la Virgen del Apocalipsis. Y por otro lado está la corona de Reina del Cielo. La siguiente, por favor. Bueno, por un lado está el detalle de la corona como Reina del Cielo a la izquierda, que es una corona de bronce dorado, y la de la izquierda, que es la de las 12 estrellas como Virgen Apocalíptica, que no es un metal precioso, puede ser que sea una especie de caramita, no lo tengo seguro, habría que analizarla con más cuidado. La siguiente, por favor. Después tenemos que la imagen tenía tallado el pelo y pintado el pelo, pero para hacerla más realista se le puso una peluca que, hasta donde alcancé a analizar, es una peluca de hilos de seda. Y lo que es muy bonito aquí es que está cuidadosamente rizada la imagen. Por otro lado, la carita es una carita muy bonita. No tiene ni cejas ni pestañas naturales, sino que están pintadas. Pero lo que es muy bonito observar aquí es que la Virgen tiene su collar, su anillo y sus aretes de perlitas de aljofa, ¿sí? Para darle más realismo. Y además, si es la Reina del Cielo, pues tiene que estar súper bien arreglada, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de las manitas hay algo muy bonito. Los brazos, hasta donde pude sentir, están separados del cuerpo, pero no son articulados. Las manitas se pueden sacar. Y las manitas, obviamente, son manitas que están muy bien hechas. Y hay un detalle que a mí me pareció precioso, que es el hecho de que las uñas están pintadas de un color lavandita muy bajito para que resalten. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a la indumentaria que me interesa mucho. La indumentaria de la imagen va a ser un fondo, una alba, una túnica, un manto y finalmente un velo. En el caso del fondo, que es este, y de la túnica, son de lino. Acuérdense que les había dicho que desde los egipcios, después para los israelitas y finalmente también para el cristianismo, el lino va a ser una tela sagrada. Una fibra, un material sagrado. Y en este caso tiene mucho sentido el hecho de que el fondo, que es el que va a tocar a la imagen, a la escultura, sea de este material, porque es lo único que puede tocar lo sagrado. En este caso vemos cómo hay un deshilado y en la parte de abajo hay los agregados con deshilado. Bueno, la siguiente, por favor. Tenemos que estar unida con una randa. Les voy a pasar ya nada más. Me pasan la siguiente imagen. Esta sería la del alba. La siguiente, por favor. Que es la unión de las piezas del alba con una randa. La siguiente, por favor. Bueno, y la túnica. La túnica es súper interesante. La túnica es una túnica de lustrina. Se puede encontrar también como lamé o como lama, como le decían en Nueva España. Y esta es de las pocas lamas que se conserva. No sé qué material es porque no está oxidado para nada. La siguiente, por favor. Ok, les decía, no está oxidado para nada. En la parte de atrás, que es donde menos se ha dado la luz, se conservan los motivos que son motivos florales. Y en este sentido, la vestimenta de esta imagen obedece la misma regla que las vestimentas litúrgicas, de lino abajo y en la parte de arriba metales preciosos para alabar a Dios o para engrandecer la divinidad. La que sigue, por favor. Después tenemos lo que es el manto de la Virgen. Ah, bueno, este es solo un detalle de los galones con el que está rematada la túnica de la Mé. La que sigue, por favor. Después tenemos el manto que fue azul. Aquí se ve azul en la parte de atrás, que es donde menos le ha dado la luz, y está rematado con encaje de plata. La siguiente, por favor. Y este es el velo, que sería el último elemento, ¿sí? Que es un velo que está hecho sobre un encaje de red, ¿sí? Y también con cositas de encaje de bolillo.
La siguiente, por favor, que creo que con eso acabamos. Bueno, pues esa sería todo. Solamente algunas anotaciones para concluir. Bueno, el hecho de que la imagen esté dentro de un capelo ha hecho que la imagen tenga un aislamiento, digamos, del mundo, ha conformado su espacio sagrado y es un espacio al que solamente se puede acceder con la mirada, como les había dicho. Los materiales preciosos responden a la divinidad de la naturaleza de la pieza y, bueno, finalmente corresponde a toda una visión novohispana de las imágenes sagradas como personas divinas en sí mismas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Interesantísimo también y a ver si podemos regresar a la hora de las preguntas también a este tema de los cultos domésticos y las imágenes domésticas. Y bueno, me estoy dando cuenta que vamos un poquito adelantados, una disculpa al maestro Juan Manuel, creo que le corté un poco la inspiración, lo apuré demasiado, pero vamos a regresar y a retomar a la hora de las preguntas. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a nuestra última intervención de esta mesa. Bueno, pues nos honra con su presencia el doctor Alejandro Vega Torres, que es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es candidato al grado de doctor en Historia del Arte por la misma facultad. Ha fungido como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también ha participado como expositor impartiendo cursos relacionados con la arquitectura virreinal. Esto lo ha hecho en las instalaciones del Museo del Carmen, de Lina. También ha enseñado en el Centro de Estudios Sociales Universitarios y Americanos, CESUA. Ha participado en el proyecto titulado Catálogo Nacional de Escultura Novohispana, perteneciente al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha sido articulista para diversas revistas y también fue columnista del extinto periódico Humanidades, editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. El candidato a doctor también fungió como curador para la exposición titulada Vida Eterna y Memoria, la Buena Muerte en el Arte, presentada en el Museo de Arte Religioso Exconvento de Santa Mónica, en Puebla. También ha sido organizador de 4 ediciones del ciclo de las conferencias tituladas Encuentro de Arte, Arqueología e Historiografía Virreinal, llevadas a cabo en la ENA y también en el CESUA, donde ha colaborado. Actualmente es miembro del seminario de investigación titulado Travesías de la Mirada, el seminario en el que estamos ahorita participando, y este seminario, bueno, pues es perteneciente al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y coordinado por la doctora Denise Fallena, como sabemos. La intervención del doctor Vega se titula Gestualidad, Contexto y Activación de la Escultura Funeraria Novohispana. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Vega, por estar aquí y le damos la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la presentación y a la doctora Denise el haberme permitido compartir con ustedes pues algo que se desprende de mi tesis doctoral. Son observaciones muy puntuales que voy a hacer rápidamente. Y pues bueno, antecediendo a lo que vamos a ver en este momento, pues hay que acordarnos que hace un poquito más de 70 años que el maestro don Manuel Toussaint hace este tiempo que escribió un texto, el análisis del Instituto de Investigaciones Estéticas, un artículo que se llamó Escultura Funeraria Colonial, en la cual él hizo pues una serie de observaciones, una serie, digamos, de recopilación de todas las esculturas funerarias que hasta ese entonces él había recopilado. En esa lectura que se hizo en ese momento, pues encontramos ciertas cosas que de alguna manera pues me hicieron pensar que había que rescatar, ¿no? Una de ellas, me voy a ir rápidamente, es en la ubicación de la pieza. La ubicación de la pieza que nos recuerda conceptos, por ejemplo, como lo que el arqueólogo Michael Schiffer hablaba acerca del contexto sistémico, es decir,
este concepto que refleja cuando las piezas están actuantes, están en sus contextos originales y que todavía, si están en ese contexto, están activas, están activadas de alguna manera y están manteniendo una especie de diálogo, ¿no? Y por lo tanto nos da un significado simbólico. En este caso, muchas de estas piezas que en su momento estuvieron ubicadas en distintas capillas e iglesias, disculpen ustedes la ambulancia, en fin, estuvieron ubicadas en la parte más importante del templo, que es el presbiterio. Ya hemos de alguna manera conocido obras como la de Jan Hani, o las, digamos, textos y análisis fundamentales que la doctora Marta Fernández y nuestra querida maestra Elena Isabel Estrada de Guerrero hizo en su momento acerca del significado simbólico del templo o de los templos, que a grosso modo pues son reflejo de la Jerusalén celeste o imitaciones, analogías del templo de Salomón, en donde la parte más sagrada por lo general en planta las templos adopta la forma cuadrada, es decir, la forma en la que se revela a San Juan la Jerusalén celeste que ha de bajar del lado de Dios, ¿no? Que adopta esta forma cúbica. De esta manera, pues bueno, algunos nobles europeos, como en el caso del emperador Maximiliano I, abuelo de Carlos V, manda poner su escultura en posición orante, con media armadura, y junto con otros nobles, en la capilla de Nuestra Señora de Hall, allá en Alemania, y vamos viendo elementos como, por ejemplo, estar dirigidos, no solamente el contexto, sino estar la mirada dirigida hacia una figura sacra, y aún todavía en lugar donde se consagra el pan, ¿no? La sangre y el cuerpo de Cristo se hacen presente en la sagrada forma. De tal manera que tenemos elementos que ya David Friedberg, en su Poder las imágenes, nos da elementos donde nos dice que hay cierta activación de las imágenes cuando hay una orientación espacial, cuando la mirada se dirige hacia un lugar determinado. Es el caso de muchas de estas esculturas y de lo que veremos en la escultura novohispana. Aquí tenemos como ejemplo el cenotafio de Maximiliano I acá en Innsbruck, otra escultura del abuelo de Carlos V, rodeado de su linaje. Y justo esta escultura está mirando, está dirigida la mirada hacia la parte pues, más principal del templo, la más importante, que es donde se encuentra el pan consagrado, la presencia divina de Cristo. Esto nos hace recordar que, bueno, el linaje de los Habsburgo tenían como culto principal el culto a la Sagrada Forma. Recordemos pues todo este problema que la Reforma Luterana, el protestantismo, hizo acerca de dudar de la presencia real de Cristo en la Sagrada Forma. De tal manera que, bueno, después de los concilios de Trento hay una preponderancia en reafirmar el culto de la Sagrada Forma, y estas esculturas de alguna manera también hacen esto, ¿no? Hay una especie de conexión que ya había observado el antropólogo Alfred Hell cuando él ve que la figura sagrada en la cultura hindú finalmente hay un intercambio de vistas, ¿no? Hay un efecto darshan que significa tocarse con la mirada, pero también es manifestación de lo divino, ¿no? Como en este caso vemos algo similar en el que la escultura, que finalmente es el sustituto de los difuntos, de alguna forma, esto que el mismo Hell hablaría en este concepto de personalidad distribuida, es decir, un objeto me sustituye, entonces lo coloco de esta forma. Y aparte hay una especie de intercambio de miradas entre lo humano y lo divino. Entonces, bueno, pues tenemos varios ejemplos, varios antecedentes, ya con Egas Weman, que hace una de las primeras, así presumiblemente, esculturas orantes, como esta de Lope de Barrientos, de estos príncipes eclesiásticos. Lo mismo, hay ejemplos en España con la Cartuja de Miraflores en Burgos, en donde el mismo hermano de Isabel la Católica, don Alonso,
pues también en esta tumba muy rica, muy elaborada, también su vista se dirige al altar principal. Ya como paradigma, en siglos posteriores, en años posteriores, Pompeo Leoni les ha encargado hacer los bultos funerarios de Don Carlos V y Felipe II en el Real Monasterio del Escorial, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de Pompeo Leoni, de estos bronces dorados que también trabajó para otros nobles de España. Y justo también estos esculturas, pues están mirando a la parte más importante y están incluidos contextualmente en la parte más sagrada del templo cristiano o de la capilla. Justo este estatuto real, esta fórmula real, pues va a ser posteriormente imitada por los grandes personajes, en este caso los donantes novohispanos, ricos comerciantes, plateros, mineros de grandes fortunas, que gracias a esto y como parte de las obras de caridad, que incluía, por supuesto, dar grandes cantidades de dinero, se les erige una escultura funeraria que imita, digamos, toda esta fórmula regia de los grandes de España, como diría alguna de las crónicas, y también, por ejemplo, los concilios provinciales que ahí hacen ahínco un tanto a estas formas reales que trata de prohibir, pero que finalmente pues, no son tan obedecidas. Lo mismo con la efigie de don Pedro Ruiz de Ahumada y la efigie de don Manuel González, que también se ubica en el presbiterio, teniendo esta conexión con lo divino a través de la presencia de la sagrada forma. El plano de ubicación lo vemos aquí en el caso de el personaje que acabamos de ver, justo en este círculo rojo está ubicado en el presbiterio esta escultura, pues dándonos esta, este contexto principal, ¿no? Aquí vemos también otra efigie de Buenaventura Medina y Picasso, que se encontraría exactamente en esta parte en el plano de este convento. Lo mismo vemos, esta misma contexto, incluir la efigie de don Manuel Fernández de Santa Cruz en Santa Mónica, y nos recuerda, pues en cierta manera, que durante, digamos, los últimos tiempos, los cristianos, finalmente los que accedan a esta Jerusalén celeste, podrán ver de alguna forma a Cristo, pero ya no el templo en sí mismo, sino Jesús siendo el Cordero Pascual. Y bueno, hablando de cierta gestualidad en estas, digamos, formas, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del trabajo que hace el doctor Víctor Mínguez acerca de incluir el casco, los guanteletes al suelo, que es algo que vamos a ver en la escultura funeraria colonial. Aquí tenemos justo este grabado de Guillermo de Orange, el taciturno, en cuya tumba también pone el yelmo al suelo. Es lo mismo que vamos a ver en el caso de un retrato de Felipe II, este grabado, donde vemos el mismo elemento, y que don Víctor Mínguez, otro ejemplo, de don Álvaro de Bazán, un cuadro muy conocido donde también estarán los guanteletes aquí puestos. Y nos dirá don Víctor Mínguez que, bueno, a grosso modo, este casco puesto al suelo en desuso simbolizaría la paz que se ha hecho y una, digamos, condición para que, digamos, la victoria en la guerra haya, digamos, sucedido, ¿no? Pero sobre todo es un emblema que refiere que después de la guerra viene la paz, como dice aquí el mote. Sin embargo, también el descubrirse la cabeza, en el caso de esta imagen votiva de Carlos el Atrevido, un exvoto que está en la Catedral de Lieje, o Lieja, donde San Miguel Arcángel introduce al personaje y descubre su cabeza, pues también vamos a tener ciertos, digamos, elementos que posteriormente Isidro Sariñana, este cronista que nos relata las exequias de Felipe II, que se levantan en Santo Domingo de México, pues nos dará ciertas claves, ¿no? De por qué se descubre uno la cabeza,
por qué se pone el yelmo, no es parte de la gestualidad en sí misma. Nos dice así: por el contrario, a los varones no era lícito ni permitido orar cubierta la cabeza, por decreto del mismo apóstol que dice, el varón que ora con la cabeza cubierta la fea, y la razón es porque siendo el hombre cabeza para el buen gobierno, la muestra a Cristo que lo es de nuestras almas y cuerpos. Con esto conforma Plutarco, que dice que a los príncipes y potentados se ha de hablar descubierta la cabeza, en señal de que todo lo que hay en los inferiores les ha de ser patente y manifiesto, que salva de vida la majestad de sus personas y soberanos nombres. De aquí es que cuando se nombra el dulce nombre de Jesús o de su Madre Santísima, descubrimos la cabeza, o cuando oramos significa que todo lo que hay en el hombre y se le manifiesta, que es una adoración, que le damos por su soberanía y majestad. Es decir, ya el descubrir la cabeza, también el poner el yelmo, también es probable signo y gestualidad de dar esa condición de superioridad a Dios y condición de poderse referir a Él. Es decir, es un hablar sin hablar. El hecho ya de descubrir la cabeza nos está dando la idea de que hay un diálogo o un posible diálogo. Y nos sigue diciendo Isidro de Sariñana: viniendo pues a nuestro propósito de esta ceremonia, usamos con los príncipes, haciéndoles reverencia y adoración exterior, quitamos la gorra, hincamos la rodilla en tierra y aún nos postramos a sus pies, como lo hizo el profeta Natán con el rey David, pidiendo el reino para Salomón, como lo dice su historia. Y San Pedro nos amonesta, lo hagamos con los reyes o sus virreyes, que los respetan y son sus lugartenientes. Y dice: sujetaos a toda humana criatura por Dios, por el rey como el más excelente, o a sus capitanes como enviados por él, pero con diferente sentimiento que a Dios, a quien damos la adoración, la tría, que es reconocimiento de Creador y Señor Supremo y Redentor de los hombres. Asimismo, bueno, seguimos viendo grabados ejemplos de cómo Felipe II, para estar en esta recreación, en esta hierofanía, donde Cristo entrega el mundo al Papa y a Felipe II, condición para referirse a él es descubrir la cabeza, quitar guanteletes. Y nos sigue diciendo Isidro de Sariñana acerca de él: púsose a medio armar con peto, es decir, refiriéndose a la escultura orante que se puso en el túmulo funerario en Santo Domingo de México, dice: a medio armar con peto, espada, faldones y las otras partes sin armas. Estas son propias vestiduras de los reyes con que han de animar a los caballeros al ejercicio militar, porque con los atavíos fuertes de las armas y los otros instrumentos bélicos se enfrentan los enemigos, mas por estas mismas armas suelen ensoberbecer los corazones y aprovechan poco si el Señor no guarda la ciudad. También se han de menospreciar, confiando más en la diestra y brazo del Señor que en el pecto, la celada y brazalete. Para significar esto, se puso la celada, manopla y otros despojos a los pies de la figura de su majestad, arrojados en señal que la cabeza del capital fuera el brazo y diestra del ejército es el Señor, porque él se precia de este nombre de capitán general de los ejércitos y batallador. Cierro la cita. Aquí vemos, por ejemplo, la escultura de don Pedro Ruiz de Ahumada, pues esta condición en donde el yelmo está puesto a sus pies y concatenado o asociado al altar de la Virgen del Rosario que está ahí, pues nos da ya una complexión, una completura de ese posible diálogo, esa posible significación que la celada nos muestra al ponerse al pie de los donantes. Y vamos viendo otros ejemplos. Es el caso de la Virgen de Antonio de Sotelo, otra escultura de Pompeo Leoni, donde esto se nota. 5 minutos, perfecto. Pues ya cerrando todas estas figuras, en donde también Melchor de Covarrubias pudo haber tenido este casco. Y finalmente me voy a la postura manual, en donde el in mixto manum, esta forma de cerrar las manos, pues proviene también de la época medieval, siglo XIII, como nos lo dice Alicia Migueles, en donde esta postura caballeresca o de jura caballeresca salta hacia el culto eclesiástico. Ella hablaría, de alguna manera, nos lo dice en su investigación, que hay una especie de contaminación en el cual esta postura de origen o jura caballeresca llega
hacia, digamos, la liturgia, llega hacia como postura de oración y de postura también de adoración. Pues bueno, pues eso sería todo, así a grandes rasgos, y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Vega. Gracias de verdad por su participación. Creo que también hay mucho que analizar aquí en su investigación. Muchísimas gracias. Y gracias. Bueno, pues terminamos entonces con nuestros ponentes y me gustaría saber si por parte del público hay alguna pregunta para los participantes. Pues no me han pasado ninguna. Me parece que no. Podemos también aprovechar entre nosotros y hacer una ronda de preguntas, pero yo también tengo algunas que fueron surgiendo aquí a lo largo de los conversatorios. Y me gustaría empezar con el doctor Juan Manuel Abarte, justamente retomar su participación. Y bueno, como lo mencioné al final de la conferencia del doctor Labarte, empezamos este coloquio con una imagen que, pues, de manera increíble nos recuerda a esta pintura de dos desnudos en el bosque de Frida Kahlo, ¿no? En este caso eran dos vírgenes, si mal no recuerdo, la Virgen de los Desamparados, que es una virgen blanca, y la Virgen de Montserrat, que es una virgen negra, y están, bueno, es un cartel que se hizo para un evento del orgullo gay, si no mal recuerdo, y el cartel decía, eres libre para amar o algo así, era el mensaje, pero bueno, lo comentaba también ahorita en privado con la doctora Denise Fallena, y ella me decía también, qué curioso, ¿no?, que la imagen con la que comenzamos el coloquio nos recuerde tanto a esta pintura, y nos preguntábamos también si no se podría tratar de un cuerpo desdoblado en dos, digamos, y también podría estar hablando de autoerotismo. Entonces, bueno, pues me encantaría que ampliara un poco más sobre esto, doctor Labarte. Sí, bueno, creo que... Al principio dijiste, es una de las imágenes más enigmáticas y misteriosas de Frida, ¿no? Entonces, todas las interpretaciones son válidas. A mí me interesa mucho la parte de la dualidad psíquica en la imagen. También puede ser la parte oscura y la parte pura del ser humano, ¿no? Y también en mi coloquio, bueno, en mi ponencia un poquito lo que hago es ver esto como una especie de proceso de individuación del que habla Jung, es decir, de la lucha, digamos, de la parte oscura con la blanca, expresada a través, ¿no?, de la realización artística y simbólica, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido dual, pues aplica cualquier interpretación. Yo la que rechazo un poco es esta interpretación, como que he visto bastante, ¿no?, sobre todo en lo que se escribe, sobre todo de Frida en Estados Unidos, es esto sobre la... su parte indígena y su parte blanca y todo este rollo que la verdad a mí sí me parece como está bien, es posible, pero un poco simplista, y la otra interpretación que es buscar quiénes son estas dos personas, ¿no? Y también, bueno, la bisexualidad que también tiene un carácter dual, ¿no? Entonces aquí todo está muy relacionado con la dualidad y pues en la dualidad entran múltiples interpretaciones que creo que la imagen lo permite, ¿no? De acuerdo, mil gracias. Perdón, perdí un momentito mi conexión, fueron unos segundos, pero doctora Denise Fallena, ¿tú tienes algún otro comentario al respecto o alguno de los participantes quisiera comentarle al doctor Labarte? Sí, yo la verdad, lo que me llamó mucho la atención de la exposición del doctor Labarte es estas figuras también las veo como... un espejo, o sea, está funcionando también como un espejo inverso, ¿no? O sea, es este cuerpo que se desdobla y que se refleja, y que hay un reflejo, pero a la misma vez se vuelven independientes como si fueran dos figuras independientes, pero siendo un mismo reflejo. Entonces, yo quisiera, si el doctor Labarte nos podría hablar
sobre todo de estos arquetipos de Jung, que me recuerda mucho de los gemelos, ¿no? Es un arquetipo que aparece en todas las culturas, ¿no? Y que también tiene mucho que ver con lo sagrado, ¿no? Estos dos falsos enemigos, o que son hermanos, pero que a la misma vez son iguales, pero son complementarios o son contrapuestos, ¿no? Como estas fuerzas que siempre están unidas, pero a la misma vez pueden ser la completud uno del otro, ¿no? En su misma antagonía. No sé, doctor, ¿usted qué piensa a este respecto? Totalmente de acuerdo. Creo además que, bueno, yo estudié 30 años la alquimia, ¿no? El proceso, él estudió la alquimia a través del proceso de la integración psicológica o psíquica, ¿no? Entonces, una figura esencial en la alquimia es la figura del hermafrodita, ¿no? Lo caliente con lo frío, ¿no? Entonces, ese símbolo del hermafroditismo aparece constantemente como símbolo de integración, ¿no? Creo que Frida, también Frida estaba muy interesado en la botánica, en estos libros de anatomía, ¿no? Que también integraban este tipo, los fenómenos también le gustaban mucho, ¿no? Entonces, creo que, bueno, como yo lo veo, claro, es una imagen especular, pero es una imagen dinámica, es decir, no es el espejo que se mira y se refleja, sino es un espejo que está en dinamismo, está en crecimiento, y si ya, claro, vemos, digamos, el punto en que se encuentra esta pintura en su trabajo, también es justo el año de las dos Fridas, también, ¿no? Entonces, creo que está muy... Tampoco quería entrar en detalles biográficos que no creo que sean muy útiles muchas veces, ¿no? Que si se peleó con Diego y regresó con él. Pero sí hay un proceso de integración, digamos, psicológica. Y entonces mi punto de vista es algo que dice Jung, que además no he visto que se haya estudiado mucho con él, ¿no? Entonces, Jung habla de lo que llama la imaginación activa, ¿no? Que en psicología analítica es una forma de, digamos, de curación del alma, ¿no? Y Frida siento que lo hacía de una forma, digamos, natural, ¿no? Y también siento, es muy interesante, porque me interesa mucho lo de Breton, ¿no? Y esta interpretación que hace Breton de que si Frida es surrealista o no era surrealista. En el caso de Jung, solamente encontré una referencia al surrealismo en toda su obra completa. Y dice exactamente lo mismo de Frida. O sea, dice, yo no sé si hay supre o superrealismo o suprarrealismo. Yo solo creo que hay una realidad, ¿sí? Y esa realidad puede llegar a través de los sentidos, ¿sí? Pero también puede llegar, porque para Jung la realidad es psíquica también. Entonces creo que en ese caso superamos un poquito esta idea de que si Frida era una... Cuando Frida dice pinto mi realidad, claro, pinta la realidad de sus sentidos, pero pinta su realidad psíquica o la realidad de su alma, ¿no? Y este proceso, un poquito lo que decía Lesha también cuando comenzó, diciendo que a veces la imagen engaña y la imagen es manipulada. Claro, la imagen viene del inconsciente, pero es manipulada por Frida. Que también otra cosa que dice mucho Breton es que Frida, como era mexicana y era mujer, entonces era como muy primitiva y todo le salía del inconsciente, ¿no? Cuando, pues, lo que sabemos de Frida es que era estudiosa, ¿no? Del arte, conocía muy bien, por supuesto que conocía muy bien el surrealismo, ¿no? Entonces, es un poquito como romper un poquito esta polémica de cómo se entiende el surrealismo en Frida, ¿no? Se entiende como un realismo, pero un realismo que viene del inconsciente y se integra a través de la simbología de su pintura. Y creo que además, en el caso de la bisexualidad, pues esta pintura es la más representativa a ese respecto. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Sí, muchísimo que pensar aquí, que considerar también, porque... también tenemos todas estas nociones, por ejemplo, de la sombra, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, tan grande tu luz como tu sombra, que está ahí muy representada. Y también todo este aspecto que manejan las religiones orientales, ¿no? De la madre blanca y la madre negra también, y que debe de haber una integración. Entonces quizá este juego... un poco erótico que estamos viendo ahí, y justamente yo creo que también algo que estaba mostrando este cartel de la libertad de amar, digamos, era de alguna manera esta integración, ¿no? Yo ya no sé si estos son conceptos que hemos estudiado o que de alguna manera, como diría Jung, los tenemos un poco en el inconsciente colectivo, ¿no? Pero ¿Alguien tiene algo que agregar a este respecto o a cualquier otro de la intervención del doctor Labarthe?
porque si no, entonces me gustaría muchísimo continuar también con, bueno, otro tema que me pareció fascinante, la intervención de la doctora Aguilar. Muchísimas gracias, doctora. Yo me pregunto, ¿qué tan vigente está hoy el culto del niño Fidencio? Yo, de alguna manera, entiendo que esto tiene temporadas, ¿no? Que ha habido como, a veces se ha exacerbado el culto en algunas épocas, en algunas otras supongo que se ha acotado un poco más. Y bueno, estas imágenes del niño Fidencio, pues me llama muchísimo la atención cómo siendo fotografías, sí tienen también como esta, digamos, reminiscencia de la imagen sagrada, ¿no? Que se hacía, bueno, desde, digamos, en tiempos prehispánicos, por ejemplo, la doctora Diana Magaloni ha estudiado muchísimo la materialidad de las imágenes y cómo los materiales le aportaban su carácter sagrado. Lo hemos visto también, y es algo que yo he aprendido participando en este seminario, que pasa lo mismo con la imagen medieval, ¿no? Que toma cierta sacralidad. Entonces, ¿cómo transformamos eso a una fotografía? O sea, era el momento, el contexto, el lugar donde se dieron los hechos como contenedor sagrado también, ¿no? ¿Nos podrías ampliar un poco más? Se me hace muy interesante y provocadora la pregunta, Alicia, porque realmente mucho de lo que yo he estado intentando encontrar como respuesta a estas imágenes, ¿no?, me parece que sí tiene que ver con la corporalidad, la estética y efectivamente lo material, pero no como el giro material nos ha mostrado que hay que analizar también la producción material de la fotografía, que claro que es un tema y que es un tema muy importante, pero creo que en este caso es secundario, o sea, realmente lo veo como secundario, porque es tanta la producción, como ustedes vieron, cuando yo me puse a analizar el corpus, dije, pero ¿por qué empiezo?, ¿no? Era muchísimo, entonces, iconotropía de hecho me dio la idea de enfocarme en dos cosas que a mí me parecían, dos imágenes que me parecían icónicas, que era este de la muerte niña y el Sagrado Corazón con la guadalupana, porque me parece que en general así es la fotografía fidencista, o sea, es muy atrayente. Pedro Valtierra lo ha fotografiado, hay muchos fotógrafos famosos que han hecho fotografías del culto. El culto es muy vigente, o sea, tienen dos fiestas anuales importantes, pero es un culto que se lleva en el cuerpo, en el sentido de que los seguidores, muchos de los seguidores pueden caer en trance y manifestar a Fidencio, entre otros espíritus, ¿no? Es un basado en el espiritismo después de la muerte de Fidencio, que también eso me interesa, ¿por qué sucedió así, no? ¿Por qué se pudo lograr que corporalmente lograran una resistencia frente a estos poderes? No tanto institucionalmente, aunque hoy es una iglesia institucionalizada, en una buena parte, no toda. O sea, hay muchos fidencistas independientes, pero para mí reproduce un norte muy particular que es norte lado B, ¿no? No es el norte rico, no es el norte heterosexual y macho, ¿no? Sino todos los aspectos que quedan de lado al hacer un polo de significación muy fuerte en la representación del norte. De hecho, es un culto que va hasta el sur de Estados Unidos. O sea, los fidencistas siguen todavía y llevan en el cuerpo ese mismo santuario, ¿no? Entonces, por eso me parece un culto tan interesante. Increíble, la verdad, sí. Bueno, me hace pensar muchísimas cosas, entre ellas en algo que ya lleva vigente algunos años, ¿no? Pero todas estas estrellas de las redes sociales, todos estos influencers también, ¿no? Que de alguna manera manipulan, digamos, la imagen, porque las mismas redes sociales ofrecen esta posibilidad, además de que hay toda una producción, ¿no? Al respecto.
Muchísimas gracias. Creo que la doctora Fayena tiene una pregunta para ti también. Sí, muchísimas gracias, Alejandra. Y yo quería también preguntarte, me llama mucho la atención estas fotografías que nos mostraste del niño Fidencio, con estos disfraces y estas obras teatrales, estas puestas en escenas, en donde parece ser que estos disfraces o estas ropas y estas actitudes que toma en la teatralidad es como el medio para entrar en trance y convertirse en otro, o dejar que otra personalidad de otra dimensión, de otra realidad, posea el cuerpo del sujeto, que sea una especie de canalizador, precisamente con poderes curativos, que bueno, lo vemos en muchas culturas, ¿no? Esa transformación a través de portar en el cuerpo ciertas ropas distintas, ¿no? Y actitudes diferentes. Y otra cosa que también me llama la atención es, estando en trance el niño Fidencio, ¿curaba tocando a los pacientes, a los enfermos? Porque también eso me haría recordar la conferencia que tuvimos hoy en la mañana con Pelayo Huerta de las ermas, ¿no? De la antigua Grecia, que me parece estupendo esta idea de tocar la imagen como para a través del tacto tener una, digamos, un contagio mágico o milagroso de parte de la figura con el que la toca. Bueno, no hay evidencia de que Fidencio haya sido el mismo espiritista, o sea, de que él haya caído en trance. Pero me acabas de dar la idea de por qué, o más bien, uno de los elementos por los que los fidencistas después de él pueden caer en trance. O sea, efectivamente, el performance es una forma dramatizada de la religiosidad, ¿no? Y por performance no quiere decir que sea teatro en el sentido de que es mentira, ¿no? Sino que se embodifica, digamos así, o sea, corporeísta, lo ritualizado, ¿no? Es un culto muy corporal, o sea, Fidencio tocaba a la gente, Fidencio les ponía lodo, los mecía, los abrazaba. Hoy los fidencistas hacen mucho eso. Es un culto muy, muy corporal, cosa que en el norte realmente no es lo usual. O sea, la gente realmente no es tanto de tocar, ¿no? Digamos como una práctica cotidiana, pero en el culto sí. O sea, el culto sí es muy catártico. Las cajitas o las materias abrazan a sus seguidores, les hablan al oído, les dan consejos, lloran con ellos. Está todo este ritual de meterse al charquito y caen en trance ahí, se les mete adentro del charco, salen, están hechos lodo, ¿no? Entonces, realmente es un culto muy corporal y tal vez lo que estás diciendo da pie. Otro elemento que da pie para este performance ritual es que en el norte hay una tradición espiritista que no está tan reconocida entre los antropólogos, tal vez sí más entre los historiadores, pero es una tradición espiritista que hay que rescatar. De hecho, algunas de las entrevistas que hice me dieron pie a pensarlo porque varios de los líderes han estado en iglesias católicas y ellos dicen que el culto fidencista es mejor porque es mexicano, no como el de Allan Kardec, ¿no? Que es francés. Entonces, es un espiritismo mexicano. Entonces, por eso mencionaba también que es un culto muy nacionalista. Increíble. Y, bueno, puede ser que siga siendo de manera ininterrumpida también, pues, ¿no? En los años 20, más o menos, en los años principios del siglo pasado, pues había pues muchísima gente, ¿no? Seguía estos cultos, ¿no? Como el teosofismo que tanto siguió
Orozco y que tanto representó esos principios en sus murales, por ejemplo, de Madame Blavatsky y eso, si esto se ha conservado en el norte, podría ser que esto sea algo que de verdad ininterrumpido, ¿no? Que sigamos, no algo que haya iniciado en los últimos años. Y Madero era espiritista. También, Madero tiene todo un discurso sobre la nación que él escribe en trance, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, claro, ahí está. Vaya, mucha tela de dónde cortar. ¿Y alguno de los participantes tiene alguna pregunta para la doctora Aguilar? Yo tenía nada más un comentario rápido. Hay un documental en Netflix de un curador brasileño que se llama João de Deus, no sé si lo conozca, doctora. Es muy reciente en Brasil. Yo lo conocí también porque Marina Abramovich tiene un documental de hace unos 5 años donde va con él. Cuando vi el documental me impresionó mucho, pero luego, al final terminó juzgado por cuestiones de abuso sexual. Pero me parece muy similar el culto y también explican muy bien cómo esa tradición espiritista en Brasil que se ha mantenido todavía hasta el día de hoy. Entonces, cuando habló un poquito de este culto del niño Fidencio, me recordó muchísimo a ese espiritista brasileño que hizo este enorme culto donde a veces llegaban 1,000 personas diarias, ¿no? A esta región, digamos, un poco alejada de Brasil, ¿no? Entonces, me recordó mucho, la referencia y el documental está en Netflix y también el documental de Marina Abramovich que va ahí con este curandero brasileño. Perfecto, muchas gracias por... Súper interesante. Para seguir con esta sesión y ampliar un poco más, ¿no? Todas las aportaciones de los ponentes, a mí me encantaría preguntarle a la doctora Ana Paulina Gámez, ¿qué sería de la imagen sin el capelo, digamos? O sea, ¿cómo sería nuestra concepción? ¿Está la imagen? ¿Están los ropajes? Están todas estas cosas que visten y delimitan su cuerpo, pero ¿cómo lo concebiríamos, digamos, sin ese capelo que nos da como un elemento extra de sacralidad? ¿No se escucha? Sí, a ver, creo que está fallando con su conexión. ¿Lo podemos reintentar? Hay un problema. Doctora, ¿nos permite entonces, tantito en lo que se revisa su conexión, pasar a la siguiente pregunta y ahorita regresamos con usted? Porque sí, se escucha muy, muy mal la transmisión. A ver si se puede revisar su conexión de internet o nos pueden ayudar aquí en apoyo técnico. Gracias. Doctor Alejandro Vega, también increíble su investigación. Hay mucho material para pensar, esto de la posición, esto de, ¿no?, la mirada, la ubicación. Yo creo que viene esto de concepciones antiquísimas de la humanidad, ¿no? En particular, yo creo que el tema de la posición, digamos. Pero hay algo en lo que me interesa y me quedé pensando mucho, y es el elemento de descubrirse la cabeza. Me llama particularmente la atención porque en muchas épocas de la humanidad y para otros cultos, el acto de cubrirse la cabeza para orar ha sido el indicado, digamos, el cubrirse la cabeza para el templo, para entrar al templo, lo vemos, ¿no?, todavía en religiones muy vigentes, ¿no?, como la religión judía, que tiene este sentido de conservar la energía de la Shekinah, según entiendo, y hasta donde llegan mis conocimientos, tiene esta idea de que uno mismo se convierte en un contenedor de lo sagrado y que al cubrirse la cabeza, o por lo menos al llevar el pelo largo en el caso de las mujeres, esta energía divina no se va a escapar de nosotros. Pero entonces, ¿qué está pasando con nuestro culto y con nuestra iglesia que más bien indica lo contrario?
Pues es una buena observación que justo hace un par de días me hicieron, porque no solamente, bueno, agarré solamente el ejemplo de donantes masculinos que están investidos de armadura. Hay una especie todavía de resabio caballeresco ahí, pero sí que en las mujeres donantes, por ejemplo, en María de Herbas, que está allá en San Miguel de Allende, allá en este símil que es que imita la Casa de Loreto, allá en, por los oratorianos, ahí sí que María de Herbas está cubierta de su cabeza, ¿no? Está completamente con su mantilla, está con una linterna, y a cambio su esposo sí está con la casaca del siglo XVIII, pero con el tricornio a un lado, ¿no? Puesto aquí. Sí hay como una diferenciación entre lo que debe hacerse en el género masculino y lo que se presenta o el respeto que en el caso de la mujer hace, ¿no? Otro donante que no vimos aquí, que es Elena de la Cruz, que se encuentra en el Museo de Churubusco, su efigie, junto con el de su marido Diego del Castillo. Ahí sí Elena de la Cruz también está cubierta, toda su cabeza con una mantilla negra, y está portando una vestimenta que se le llamaba en la época monjiles. Estos monjiles que denotaban su edad, denotaban su madurez, pero también pues esta manera de distinguir la forma en la que las mujeres, digamos, prestaban su, digamos, respeto a Dios, ¿no? Ahí sí que es una observación pues bastante, pues muy atinada, interesante, que sí valdría la pena de alguna manera pues ir diferenciando en esos ambos casos, ¿no? Y pues sí, toda la razón. De hecho, los judíos, explicaba un rabino que poner la kipa en la cabeza era símbolo de siempre acordarse de que Dios está sobre uno mismo, ¿no? Dios está por encima del hombre, ¿no? Es más o menos el significado de la kipa, ¿no? Entonces, sí, es... Sí se nota incluso en la misma escultura orante. No tenemos muchas esculturas de donantes femeninas para hacer un seguimiento, digamos, pero sí que ellas, al menos estos dos ejemplos, muestran su cabeza con su mantilla o su monjil, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, yo creo, dice por aquí en un mensajito la doctora Fallena, que seguramente la doctora Ana Paulina Gámez tiene mucho que aportar respecto a esto. Doctora, se desconectó y entonces le leo aquí el comentario de la doctora Fallena. Dice que usted ha hecho un estudio de las piezas de recato de las mujeres a partir de una mención de San Pablo, porque hablábamos de este tema, ¿no? De cubrirse o descubrirse la cabeza para lo sagrado, que en algunas religiones lo indicado es cubrirse, digamos, y en el estudio que nos presenta el doctor Vega, pues está hablando acerca de la exigencia para los hombres particularmente de descubrirse la cabeza para entrar en oración, en comunión, o como un mensaje de respeto, digamos, a la deidad. Sí, de hecho... Justo estas piezas que son en general representaciones de donantes que reflejan todavía ese resabio de la caballería, de descubrir quitarse el yelmo para hablar con el señor feudal también. Lo que nos dice Isidro de Sariñana me parece que fue algo, un garbanzo de libra que nos dio mucho buen redondeo de esta gestualidad. Pues nos habla que es también condición de poder entablar diálogo con lo superior, ¿no? Entonces, eso también me parece, pues, cuando yo lo leí, lo volví a releer, pues me pareció muy fascinante, ¿no? Poder entender esto. Creo que ya la podemos escuchar, doctora Gámez, si tiene algo que decir al respecto. Sí, a ver, para el cristianismo, igual que para muchas culturas mediterráneas, los hombres debían tener siempre la cabeza descubierta.
Y las mujeres debían de tener siempre la cabeza cubierta porque esto indicaba la inferioridad espiritual de las mujeres y la sumisión de las mujeres al hombre. Esto lo retoma San Pablo y de esta manera exige que las mujeres, como tienen una dignidad espiritual menor, porque están hechas a semejanza del hombre y el hombre está hecho a semejanza de Dios, tienen que mostrar su sujeción al hombre y tienen que mostrar también su inferioridad espiritual. Y entonces, digamos, esto se va a ver reflejado en el cristianismo, se va a ver reflejado en el Islam por otra cosa, que bueno, no voy a entrar aquí porque sería muy largo, pero esto viene y rebota en Nueva España. Entonces, todas estas prendas, el rebozo, las tocas, las mantillas, etcétera, etcétera, son parte de esa misma tradición. Ahora, en el caso de los hombres, yo creo que el hecho de quitarse el yelmo en una o dejar el yelmo puesto en el suelo en una representación de ellos como donantes o incluso como difuntos en la iglesia es porque las armas se dejan en la puerta del templo, porque siempre se entra al templo en son de paz. Entonces yo creo que por ahí también habría que ver qué tanto el yelmo a un lado, el yelmo fuera de la cabeza, es lo mismo que dejar las armas al entrar en el templo. Y eso, aunque el comentario suene frívolo, lo podemos ver todavía, por ejemplo, en las bodas de la familia real inglesa, danesa y demás, que muchas veces el rey o, en fin, llegan a la iglesia en uniformes militares y entrando a la iglesia entregan las gorras, entregan las espadas y entregan los guantes porque son símbolos militares, porque siempre se entra a la iglesia en son de paz. Sí, exactamente. Y lo mismo sucedía en Japón, ¿no? Con los samuráis, por ejemplo, cuando entraban a la casa del té, ¿no? Y bueno, pues por más que nos encantaría seguir esta conversación tan brillante, se nos acabó el tiempo. ¿No? De pronto teníamos mucho y de pronto ya no queda nada de tiempo. El equipo se tiene que preparar para la conferencia magistral. Yo quiero agradecer muchísimo a todos nuestros ponentes por haber participado, por haberse esmerado, por haber compartido de verdad todo este cúmulo de sabiduría y conocimientos y todo este tiempo de investigación. Doctora Denise Fallena, muchísimas gracias a usted y a todo el Instituto de Investigaciones Estéticas, a la UNAM, que de alguna manera es casa de todos y de verdad nos hace más grandes nuestra universidad. Y bueno, pues vamos a prepararnos entonces para recibir la conferencia magistral en unos minutitos a cargo de la doctora Berenice Alcántara Rojas, quien va a hablar sobre el cielo y el infierno en las imágenes y textos para la evangelización. Muchísimas gracias a todos por su presencia y participación. Buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues todo lo que empieza termina y hemos llegado ya a los últimos momentos de este coloquio que ha sido verdaderamente extraordinario, la participación, la generosidad de todos nuestros ponentes, de nuestros moderadores. Y vamos a cerrar ya con la conferencia magistral de la doctora Berenice Alcántara, con un tema sumamente interesante que es precisamente el traslado de estos lugares más allá, traídos de Europa al Nuevo Mundo. Y bueno, pues voy a comenzar dando la reseña de la doctora Berenice Alcántara Rojas, que es un gusto, un privilegio tenerla con nosotros. La doctora Berenice Alcántara Rojas es historiadora, es doctora en historia, en estudios mesoamericanos y traductora de textos literarios por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. XVI, en particular en el que desencadenó la evangelización en el centro de México. Debido a estos intereses, se ha abocado a la traducción de textos cristianos en lengua náhuatl y al análisis de las obras de arte indocristiano, ámbitos de enfrentamiento y compenetración de elementos cristianos y mesoamericanos, temas sobre los que tiene varias publicaciones. Actualmente desarrolla el proyecto Cantares Cristianos, Reacomodos y Transformaciones de una Tradición Ritual Náhuatl en el siglo XVI y coordina el proyecto colectivo Sermones en Mexicano, Catalogación, Estudio y Traducción de Sermones en Lengua Náhuatl del siglo XVI de la Biblioteca Nacional de México. Es un gusto enorme tener con nosotros a la doctora Berenice. Le cedo la palabra para dar la conclusión de este coloquio. Muchísimas gracias. Quiero agradecer antes que nada a la doctora Denise Fallena por esta invitación. Igualmente a todos los miembros de su proyecto Travesías de la Mirada por haberme permitido estar aquí en este coloquio que ha sido tan interesante y que ha sacado a la luz aspectos novedosos sobre los cultos y las imágenes, particularmente en la Nueva España. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si está bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que voy a presentarles hoy es el cielo y el infierno en imágenes y textos para la evangelización en la Nueva España. Quiero dedicar esta charla a Alfredo López Austin e iniciar con unas palabras suyas. En nuestra pretensión de entender al otro, a los otros, nos refugiamos en la ambigüedad del término creencia. Pensemos en que el creyente goza de la misma ambigüedad en su creencia que nosotros gozamos frente al término. No generalicemos a los creyentes, ni siquiera por tradiciones o por épocas, ni siquiera por grupos. Comprobemos en un espejo que cada individuo recorre con sus creencias toda la escala que existe entre la identidad y la metáfora. Reflexionemos en que saber, en el saber que solo podemos derivar de la poesía o de los miedos. Por desgracia, lo que voy a presentarles hoy podría considerarse una suma de generalizaciones al tratar de abarcar temas que son tan grandes en este espacio de tiempo. No obstante, a pesar de su imprecisión o vaguedad, esta charla tiene la intención de ser un ejercicio didáctico y de servirnos para mostrar algunas vías que pueden adoptarse más tarde, ya en estudios particulares, que verdaderamente profundicen en cada uno de los temas o en cada uno de los objetos estéticos que voy a presentar de manera, pues, poco profunda en esta presentación. El universo, su origen y su destino, su estructura y la razón de ser de cada uno de sus espacios, fue uno de los principales asuntos sobre los que giró la prédica y la catequesis de los frailes mendicantes que emprendieron la evangelización de los pueblos nativos en la Nueva España. Pues para que los naturales pudieran salvarse, es decir, para que pudieran entender la naturaleza del mensaje cristiano y para que pudieran asumir el modelo de vida que les traían los evangelizadores, era necesario
que asumieran las premisas sobre las cuales se sostenía el cristianismo, las cuales, como sabemos, estaban resumidas en el credo o en los 14 artículos de la fe, y entre las cuales estaban, y siguen estando, la existencia de un Dios único que había creado el mundo conocido de la nada, la naturaleza del ser humano como un ser formado por una carne terrenal y un alma divina e inmortal, la existencia del cielo y el infierno, y la encarnación, muerte y resurrección de Cristo como el único camino para alcanzar la salvación. El cosmos, la percepción que se tenía sobre la realidad entera, fue uno de los ámbitos en los que se enfrentaron los evangelizadores y los evangelizados, ya que los primeros, los frailes, jamás cuestionaron su posición como poseedores de la verdad. Ellos jamás cuestionaron sus propias premisas. En cambio, se dedicaron a inculcarlas a los naturales, confiando precisamente en la veracidad e universalidad de su propia tradición. Cito el testimonio de Diego Muñoz Camargo sobre los inicios de la predicación entre los nahuas de Tlaxcala. Y así, pasando adelante con nuestra relación, diremos de la grande admiración que los naturales tuvieron cuando vinieron los religiosos. Como no sabían la lengua, no decían sino que en el infierno, señalando la parte baja de la tierra con la mano, había fuego, sapos y culebras. Y acabando de decir esto, elevaban los ojos al cielo, diciendo que un solo Dios estaba arriba, asimismo apuntando con la mano, lo cual decían siempre en los mercados y donde había junta y congregación de gente, y no sabían decir otras palabras que los naturales les entendiesen, si no era por señas. Este pasaje, del cual tenemos también esta bella lámina pintada por Muñoz Camargo, nos muestra, en primer lugar, la confianza que tenían los evangelizadores en la universalidad de los gestos como lenguaje. Es decir, para ellos, simplemente con señalar al cielo y señalar hacia abajo, tendría que entenderse que estaban aludiendo precisamente al cielo donde estaba Dios y al infierno donde estaba Satanás. Y también nos muestra precisamente cómo ellos confiaban en la veracidad de su propia concepción del mundo, cómo no se la cuestionaban. Es decir, ellos simplemente estaban tratando de mostrarles a los naturales lo que era evidente en su propia concepción. Nos muestra también las características de este primer discurso que trajeron los mendicantes a los pueblos indígenas. Pues como lo pudimos observar en la cita y ver en esta lámina, lo primero que vinieron a decirles era que existía el infierno y que existía el cielo. Es decir, esto es parte de este primer mensaje de evangelización. Entonces, estos espacios cosmológicos y escatológicos, que como vamos a ver y todos conocemos, son opuestos e irreductibles en el cristianismo, formaron una parte medular de este primer mensaje de evangelización. El imaginario cristiano sobre el cosmos y sobre el más allá, que compartían los evangelizadores que llegaron a la Nueva España en el siglo XVI, se formó, como lo sabemos, gracias a la acumulación de nociones e imágenes procedentes de distintos troncos culturales. Es decir, se formó al paso de muchos siglos dentro de procesos de apropiación de imágenes y nociones de otras culturas y su adecuación, acomodo a los paradigmas del catolicismo dependiendo de cada época y de cada región. En estos procesos de apropiación y refuncionalización de las imágenes y las nociones de los otros, contribuyeron tanto las élites encargadas de expandir el catolicismo, es decir, como contribuyeron tanto los miembros del clero como la gente, ¿no? La gente que día con día se cristianizó en distintos lugares del mundo, particularmente de Europa y de Asia, y que fue cambiando su forma de pensar y que fue asumiendo el catolicismo y que también lo fue nutriendo con lo que traían de su propia tradición cultural. No obstante, como todos lo sabemos, nos quedan muchas más fuentes para ver algo de lo que pensaban las élites, ¿no? A lo que pensaban los miembros del clero, y nos quedan muy pocas fuentes sobre lo que pensaba, como para podernos acercar a lo que pensaba la gente de a pie. Y normalmente cuando hay algunos testimonios acerca de estas personas que no pertenecían al clero, siempre están mediados por alguien que los está interpretando, ¿no? Por un inquisidor
que está hablando de lo que cree la gente, no por los propios sacerdotes, por los propios predicadores que en sus sermones están evocando qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente cree, pero ese contacto con estos otros cristianos lo tenemos muy poco, ¿no? Es casi no tenemos fuentes para llegar a esto. En las imágenes sobre el cielo y el infierno que trajeron consigo los evangelizadores, podemos reconocer así elementos que proceden del judaísmo, de la antigüedad grecolatina y de las tradiciones de distintos pueblos que tuvieron contacto con el cristianismo en Occidente, como los celtas, los sajones y particularmente los musulmanes, ¿no? También de diferentes tradiciones, ellos. Asimismo, en estas imágenes y nociones, encontramos elementos que fueron tomados, que provienen de las tradiciones orales, de las prácticas de la gente, y también elementos que provienen de los textos canónicos, de textos apócrifos, de la literatura de visiones, de las especulaciones de los altos intelectuales. Es decir, en el siglo XVI coexistían nociones e imágenes muy viejas junto a otras muy nuevas. Y como todos los que nos dedicamos a estos temas sabemos, estas imágenes y nociones no constituían un todo homogéneo. Es decir, hay una suma de contradicciones en lo que se piensa acerca de todos estos temas, dependiendo de quién lo piense, qué fuentes esté retomando para hablar de ello. Uno de los modelos del cosmos más populares a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, y que estuvo muy presente en las obras de la primera evangelización en la Nueva España, es este modelo ternario, que es reflejo de la Trinidad y en el cual existen tres espacios, básicamente. Un cielo superior, vamos a ver más adelante sus características, un infierno inferior, valga la redundancia, y una tierra como un espacio intermedio y como un espacio transitorio, es decir, como un espacio que va a tener un principio, que tuvo un principio y que tendrá un final, y que después, precisamente del juicio final, ya solo se quedarán existiendo el cielo y el infierno, donde estarán distintos tipos de seres por toda la eternidad. Sobre cómo se pensaban cada uno de estos espacios, también existían amalgamas de elementos de diferentes procedencias culturales. El cielo solía visualizarse en la época a partir de varias imágenes. Una de ellas era la ciudad templo, que tenía como modelo la Nueva Jerusalén del Apocalipsis. Esta ciudad amurallada era mostrada como un lugar lleno de luz, en cuyo centro estaba el Cordero o Dios, y en torno al cual los ángeles y los santos se congregaban para alabarlo, fundiéndose todos en esta adoración de la Deidad. Para otros, este cielo donde van a ir los salvos o los que alcancen la resurrección, tenía elementos también del Génesis. Se le consideraba que era un paraíso restaurado, ¿no? Que una vez que llegara el fin de los tiempos, ese paraíso original volvería a restaurarse, y por lo tanto, en estas ideas sobre el cielo, también se van a retomar toda una serie de imágenes que vienen de este paraíso tal y como fue representado en el Génesis, ¿no? La idea de que es un jardín, de que tiene ríos, ¿no? De que estos ríos emanan, precisamente se va a decir, de Cristo, que es el árbol de la vida, ¿no? Toda una serie de elementos se van a retomar también del Génesis. En las concepciones del cielo y las imágenes sobre el cielo, también se van a recuperar elementos de un topo que es sumamente importante para el cristianismo, que es el tópico del Hortus Conclusus, o jardín cerrado, y que proviene del Cantar de los Cantares, ¿no? De este jardín que se evoca en el encuentro del esposo y la esposa en el Cantar de los Cantares. La manera en la que la Iglesia Católica interpretó este libro bíblico y lo que en él estaba contenido es como una imagen de un diálogo místico entre Dios y el alma de cada cristiano, entre Dios y María al momento precisamente de que ella se vuelva la madre del Creador, entre Dios y su Iglesia. Y por lo tanto, hay una serie de imágenes que vienen de estos pasajes del Cantar de los Cantares que van a ser retomadas para hablar del cielo.
De acuerdo con los pensadores, las épocas o las fuentes, a veces se decía que el cielo estaba dividido en dos mitades, es decir, una mitad sería esta Jerusalén, y si regresamos a esta imagen de Frangélico, es un poco lo que se ve, ¿no? Estaría este jardín de las delicias, este jardín de exuberancia vegetal, donde van llegando aquellos que resucitan y van entonando carolas, que es una cosa, ¿no? Están en una ronda y están cantando y bailando, como un espacio de gozo, se están reconociendo, se están recibiendo, y un entorno superior, que sería precisamente la Jerusalén celestial, donde está realmente Dios, ¿no? Entonces, en esta pintura de Frangélico, aquí se ven las murallas de la Jerusalén, completamente como un espacio de luz, y ángeles aproximándose a esas murallas. Para otros pensadores, este paraíso vegetal va a ser considerado como un estado transitorio, es decir, el lugar donde van a estar los salvos, en lo que verdaderamente se abre la gloria después del juicio final, ¿no? Entonces va a haber esta ambigüedad acerca de cómo se relaciona esta idea de la Jerusalén celeste con esta idea del paraíso vegetal como un entorno en el que van a estar aquellos que alcancen la resurrección. También se hablaba en la época de este espacio que conocemos como el empire, es decir, este círculo inmóvil de luz pura en el que mora la Trinidad, o sea, verdaderamente el cielo más profundo donde está Dios, y en torno al cual se hallaban las 9 jerarquías angélicas dispuestas en 3 órdenes, de acuerdo con un modelo de raigambre aristotélica que fue formulado en el siglo IV y que conocemos a través de las obras del pseudo Dionisio Areopagita, ¿no? Este lugar, el empirio, es un lugar que es inaccesible a los santos y que es inaccesible a los resucitados, es decir, es algo que está hacia donde ellos se orientan, hacia donde ellos conducen su adoración, pero a donde jamás van a poder penetrar, ¿no? Es un espacio donde solo está la Trinidad y que está flanqueado por los ángeles. Como ya lo mencioné, dependiendo de las épocas, las tendencias teológicas y las inquietudes de los visionarios y de los fieles, era cómo se pensaba que se relacionaban estos 3 espacios, ¿no? Cómo se relacionaba el empirio con la Jerusalén celeste, con el paraíso vegetal, ¿no? Que es una, de alguna manera, una restauración de el Génesis. Por su parte, el infierno se imaginaba de diferentes maneras. Perdón esta imagen que es muy mala, pero ustedes la pueden encontrar muy fácilmente en internet. Se imaginaba como un ser orgánico, ¿no? Y en esta manera de imaginar el infierno, también hay elementos que vienen de diferentes tradiciones. Es decir, el infierno, en primer lugar, es un ámbito subterráneo que muchos pensadores van a considerar que está en el centro de la Tierra, y es precisamente el cráter que hizo Lucifer al caer, ¿no? Es decir, al ser vencido por Miguel y caer, se va a desplomar sobre la Tierra, va a abrir un hoyo, y en eso lo que va a formar es precisamente el infierno, ¿no? Es el lugar donde él va a ser condenado, al mismo tiempo que a partir de entonces Lucifer y todos sus seguidores, que van a ser los demonios, van a tener esta doble condición. Por un lado ellos sufrir y por el otro lado hacer sufrir a aquellos que caigan en este lugar por haber desobedecido igualmente a su creador. Entonces en la época se imaginaba el infierno como un ser orgánico, como un monstruo que está devorando a los condenados, a partir de esta imagen que se conoce como Leviatán. Y esta es una tradición que se remonta a los evangelios apócrifos, ¿no? Es ahí donde claramente se muestra este carácter orgánico, bestial del infierno, e incluso se remonta al Antiguo Egipto. Hay una idea de este gran lagarto que se come las almas, que proviene del Antiguo Egipto. También, al mismo tiempo, se le concibe en la época como un espacio compartimentado, donde hay cavernas o donde hay mazmorras. No era necesariamente que unas estuvieran encima de otras, sino que se consideraba que había diferentes mazmorras, donde se condenaba a los pecadores dependiendo de cada pecado. Es decir, donde había una morada para castigar a cada diferente tipo de pecador, ¿no? Esta es una idea que se va a desarrollar durante toda la Edad Media
conforme también se desarrollan los aparatos judiciales de los distintos estados europeos, donde se va a generar esta idea de que a cada castigo existe una sanción equivalente, ¿no? Y entonces en el infierno también va a haber una sanción de acuerdo con un modelo que parte de los 7 pecados capitales para estructurarse, ¿no? Entonces, en cada uno de estos pecados va a dar lugar a distintas moradas donde se van a castigar a los pecadores, ¿no? Más adelante volveremos sobre esto. En la época también, el catolicismo reconocía como artículo de fe el limbo de los santos padres, que es una reminiscencia del Sheol hebreo, a donde iban precisamente los justos hasta esperar el día del juicio final. En el catolicismo se consideraba que ahí estuvieron precisamente los santos del Antiguo Testamento hasta el momento de la resurrección de Cristo. Y que en esos 3 días que tardó Jesús en resucitar, una de las cosas que hizo es bajar a este limbo y extraer de ahí a Adán, a Eva, a Moisés, a Abraham, es decir, a todos los santos del Antiguo Testamento, ¿no? Y que fueron liberados con él en la mañana de la resurrección y ascendieron con él a los cielos en la mañana de la resurrección. Y ustedes aquí pueden ver cómo en la Nueva España se difundió este pasaje, ¿no? Debo decir que este pasaje forma parte del credo, ¿no? En el credo estaba, en los 14 artículos de la fe estaba estipulado que Cristo había bajado al infierno a liberar a los santos padres, y entonces este es un tema que se difundió mucho también en la Nueva España, como lo podemos ver en este mural de la capilla de Tizatlán en Tlaxcala del siglo XVI, que sigue por completo estos modelos medievales, ¿no? Ustedes pueden ver que una imagen, una representación muy similar a la que les estoy mostrando arriba, fue la que sirvió como modelo para este mural de Tlaxcala. Además, como ustedes saben, a partir del siglo XII se popularizó y se expandió la creencia en un lugar de fuego al que iría la mayoría de los pecadores a purgar sus culpas durante cierto tiempo para después poder acceder a la gloria, ¿no? Según algunos pensadores, el purgatorio estaría cerca del cielo y según otros estaría cerca del infierno. Y es muy interesante que aunque el purgatorio va a ser uno de los terrenos de batalla de la Iglesia Católica en el siglo XVI, particularmente después del Concilio de Trento, precisamente porque los reformados van a negar la existencia del purgatorio, esta fue una creencia y un conjunto de imágenes que se difundió de manera tardía entre los pueblos indígenas. Es decir, en las fuentes que nosotros tenemos para estudiar el proceso de evangelización, la que son los catecismos, las doctrinas, los confesionarios, los sermones, las pinturas que hoy están los propios conjuntos conventuales con su arquitectura, encontramos muy pocas referencias al purgatorio y encontramos muchísimas alusiones al infierno, ¿no? Es decir, era más importante para los primeros frailes hablar del infierno que hablar del cielo. Por otra parte, además de este modelo que podemos llamar escatológico, porque está vinculado con el destino último de los seres humanos, ¿no? También en la época había otros modelos para pensar el cosmos, como este que conocemos, ¿no? Como el modelo preferido por los cosmógrafos, este modelo geocéntrico, que también retoma elementos de la antigüedad grecolatina, pero ya modificados en este momento para que empataran con la revelación y con los dogmas católicos, ¿no? Entonces, el siglo XVI es una época en la que se están tratando de hacer coincidir una serie de concepciones y de imaginarios sobre el cosmos que a veces no embonan bien, ¿no? Porque no son completamente coherentes unos con otros. Dentro de este modelo geocéntrico, como lo sabemos, la Tierra es el centro del sistema. En torno a la Tierra, o al orbis terrarum, están los 4 elementos, y más allá de la Tierra están estas nuevas esferas en las que se mueven el Sol, la Luna, los planetas y las constelaciones, y más allá estaría el décimo cielo o el décimo móvil o la décima esfera, que sería precisamente el Empíreo, ¿no? Este cielo donde habita Dios rodeado por sus ángeles.
Entonces es bastante complicado tratar de entender o de conciliar este modelo ternario que habíamos visto, como se solía presentar, con este modelo de las esferas, de una esfera dentro de otra. Dante fue uno de los pensadores que precisamente llegó a conciliar de alguna manera en su obra La Divina Comedia todas estas ideas e imágenes que existían sobre el infierno, sobre el purgatorio, sobre el cielo, hablando de niveles estructurados, ¿no? De esta idea de que hay los círculos superiores y círculos inferiores en cada uno de estos espacios. Pero debe decirse que el modelo de Dante no tuvo demasiado impacto en la Nueva España, es decir, no fue algo que los evangelizadores se interesaran por difundir, aunque llegaron algunas obras que algunos intelectuales indígenas sí leyeron, donde había algo de este modelo. Todas estas ideas sobre el cosmos, sobre los espacios que conforman el universo, se encontraron ligadas también a ideas e imágenes sobre lo que son los seres humanos, es decir, qué son los seres humanos y particularmente cuál es el destino de los seres humanos y cuál es el destino de los componentes que conforman los seres humanos. A pesar de que la dualidad alma y cuerpo como elementos definitorios y constitutivos del ser humano no es exclusiva del cristianismo, correspondió a esta tradición religiosa hacer de la relación dinámica entre estos dos elementos el centro de la contienda entre el pecado y la gracia que atraviesa toda la historia de la humanidad. De acuerdo con el cristianismo, Dios distinguió al hombre de todo lo demás por él creado, dándole la vida a través de un acto de creación dual. En un primer momento, Dios formó la materia y la fisonomía del hombre a partir de un pedazo de tierra, y solo después le dio la vida y la conciencia al otorgarle un alma divina e inmortal. A lo largo de los siglos, los pensadores cristianos generaron diferentes soluciones para dar cuenta de la relación entre estos dos componentes de la persona, oscilando entre explicaciones también de carácter ternario, es decir, aquellas que establecían la distinción entre un cuerpo, un ánima que daba la vida y un espíritu que procedía de Dios, y toda esta idea del espíritu viene precisamente de la tradición grecolatina. Y, por otro lado, aquellas en las que se enfatizaba la unicidad del alma. La doctrina común en los catecismos del siglo XVI afirmaba que el ser humano era uno y que se hallaba conformado por un cuerpo mortal y un ánima inmortal y divina, en la que residía la memoria, el entendimiento y la voluntad. Un alma que se identificaba con la persona entera. Y por ello, la muerte de la carne era vista como una separación temporal, el momento en el que el cuerpo volvía a la tierra de la que había sido formado y el alma, dependiendo del comportamiento de la persona, era llevada por los auxiliares de Dios o del demonio al cielo, al infierno o al purgatorio, hasta que al final de los tiempos su cuerpo fuera levantado de nuevo del polvo y se reunieran con su alma para sufrir o gozar con ella por toda la eternidad. Aquí nosotros podemos ver estas imágenes de los manuales para el bien morir, donde se les trae inculcando al fiel de que no tema el momento de la muerte, de que no se deje influenciar por los demonios, precisamente para que su ánima, que es representada como una pequeña persona, ¿no? O a veces como un bebé, sea llevada precisamente por los ángeles hacia el cielo. Cosa que precisamente a Judas es el único que no le puede pasar, porque su alma es inmediatamente tomada por los demonios y llevada al infierno. Y Judas, junto con Satanás, es la figura que siempre está al centro del infierno, ¿no? En el lugar más profundo, más repulsivo, y donde hay los peores errores, están Satanás y Judas, quienes son como pues, los traidores por excelencia y aquellos que se opusieron por completo a su creador. Por su parte, los pueblos nahuas solían pensar, según varios estudios que se basan en textos de carácter mítico recogidos ya en el siglo XVI, que el cosmos en el cual habitaba y todo lo que en él existía había tenido su origen en una criatura acuática y feroz, Tlaltecutli o Zipaqui, que fue dividida en dos por dos dioses, por Tezcatlipoca y por Quetzalcóatl.
y a partir de la división de este ser, cuentan varios relatos míticos. Se crearon tres espacios en el cosmos. Un espacio infraterrestre que conserva todas las características de esta criatura violenta que le dio el ser. Un espacio supraterrestre, ¿no? Y el espacio en el que habitan los seres humanos, que es conocido como la Tierra o Tlaltikpak entre los Nahuas. El ámbito celeste se hallaba ligado a la luz, la sequedad, la virilidad, la guerra y las flores, y el ámbito infraterrestre o subterráneo se hallaba vinculado a la oscuridad, la humedad, la fuerza generadora femenina y la putrefacción. No hay una idea entre muchos pueblos mesoamericanos de que la vida surge de la putrefacción y de que así como en la tierra se pudren las semillas y de las semillas se emergen las nuevas plantas, igualmente en el vientre de las mujeres embarazadas se pudre una semilla de la cual surge una nueva vida. Desde estos dos espacios, desde el cielo y desde el inframundo, llegaban a la tierra cada día fuerzas divinas que se combinaban para permitir el funcionamiento de la máquina del cosmos y para afectar a todo lo que había en el mundo, a todos los seres, a todas, a todo, de cualquier tipo. Esto es un resumen muy, muy apresurado, precisamente de un modelo que desarrolló Alfredo López Austin, como yo lo diría, como puerta de entrada para hablar sobre estos temas. Se sabe, igualmente, este modelo del cosmos estaría ligado con un modelo sobre el ser humano. Se sabe, igualmente, por los trabajos de Alfredo López Austin, que los antiguos nahuas conceptualizaban al hombre o al ser humano de un modo extremadamente complejo, pues lo percibían, cito, como el recipiente de una heterogénea aglutinación de entidades divinas en un juego que no siempre es armónico. Fin de la cita. El hombre náhuatl se hallaba conformado por una materia corporal a la que se daba el nombre de tonacayo con nuestra propia carne, y por varias entidades anímicas, igualmente materiales pero intangibles, entre las que destacan el tonali, o entidad calórica o lumínica vinculada al fuego del sol y a las fuerzas divinas de la parte alta de la realidad, a la que se asociaban la vitalidad, el temperamento y la cualidad que predisponía a los seres humanos para realizar diferentes actividades a lo largo de su vida, el ijiyot, o aliento, una especie de gas en estrecha relación con las fuerzas del inframundo, las pasiones, la digestión y la reproducción. Mientras que el teyolía era, de acuerdo con estos estudios, una entidad en la que se conjugaban las fuerzas divinas procedentes de arriba y de abajo, y en la que radicaba la condición o esencia humana de la persona. Se localizaba en el plexo solar y era el encargado de dar la vida al hombre y de controlar los procesos cognitivos. Entonces, a diferencia del hombre en Occidente, los nahuas sentían con el hígado y pensaban con el corazón, ¿no? El intelecto, la personalidad, es algo que estaba localizada en esta zona, en las entidades que había en esta zona del plexo solar, y no en el cerebro como nosotros. Además de todo esto, los nahuas consideraban que los seres humanos tenían en algún lugar del mundo una entidad compañera, que podía ser un animal o un meteoro, y al que se hallaban ligados desde el nacimiento, y con el que compartían al menos una o algunas de sus entidades anímicas. Para los nahuas, la única existencia posible como personas completas era la que tenía lugar en esta vida sobre la superficie de la Tierra, ya que solo aquí el ser humano poseía todos los componentes de los cuales dependía su identidad individual y su capacidad para actuar sobre el mundo. Los antiguos nahuas, al parecer, veían a la muerte como un proceso de ruptura, gracias al cual se disgregaban los distintos componentes de la persona y estos comenzaban a experimentar diferentes suertes. El tonali se quedaba en el mundo, y en algunos objetos que dejaba el difunto. El hijillo vagaba por allí, transformándose en una cosa a la que llamaban aire de muerto, que no era muy amistoso. Mientras que
esta fuerza que provenía del plexo solar realizaba en calidad de antepasado un viaje por algún más allá, hasta ser limpiado de su existencia individual y transformarse en una semilla que pudiera ser aprovechada en la composición de un nuevo ser humano. Y este es un modelo que, una propuesta que Alfredo López Austin desarrolla en su libro Tamoncha y Tlaloca, para todos aquellos que gusten leerla con el debido detalle. Como ustedes podrán darse cuenta, solamente por este breve recorrido, las diferencias entre las visiones cristianas e indígenas sobre el ser humano y sobre el cosmos saltan a la vista. El cristianismo hacía y hace hincapié en la unicidad del ser humano, identificando alma y persona y abriendo expectativas de existencia eterna, mientras que los nahuas se vivían a sí mismos en su multiplicidad, en esa conjunción de entidades diversas que interactuaban cada momento, dando así sentido a la experiencia humana. Debe decirse, no obstante, que debido al carácter fragmentario de las fuentes con las que contamos, es muy poco lo que en realidad puede saberse sobre estas nociones e imágenes nahuas antes del contacto con el cristianismo. Porque todas las fuentes que nos han llegado, en su mayoría, son ya de a partir del siglo XVI, y hay algo en este modelo ternario que vemos en las fuentes entre los nahuas, hay algo del modelo cristiano. Es decir, en esta abundancia de fuentes que hablan de la existencia de un cielo, de una tierra y de un inframundo, hay ahí ya también una influencia del cristianismo. Como sabemos, lo que nos quedan son obras hechas por los agentes al servicio de la evangelización, es decir, hechas por los propios frailes con la intención de transformar las ideas y los imaginarios de los nahuas, o obras que nos muestran la manera en la que los artistas e intelectuales indígenas educados ya en contextos cristianos se apropiaron también de estas ideas y nos mostraron su interpretación a lo que pensaban o sentían la gran mayoría de los nahuas que vivieron estos gran procesos de cambio cultural que, como sabemos, estuvieron acompañados de procesos militares y acompañados particularmente de brutales epidemias durante todo el siglo XVI, es algo a lo que no podemos acceder, ¿no? Como lo he ya mencionado, de todos modos hay algo que queda en estas fuentes, porque al estarlos interpelando, al estar intentando convencerlos, al estar todo el tiempo, de alguna manera diríamos, hostigándolos, los evangelizadores también nos muestran qué era lo que el otro pensaba, qué era lo que le respondía, ¿no? ¿Qué era lo que respondían los catecúmenos a esta primera evangelización? El análisis de las obras textuales y plásticas elaboradas para la evangelización en la Nueva España revela, en primer lugar, la coexistencia de varios imaginarios sobre el cosmos, que como todos los que ya he mencionado, no siempre son coherentes entre sí. Predomina en las fuentes, tanto en la plástica como en los textos de evangelización, este modelo ternario, donde existen tres ámbitos: la tierra, el cielo y el infierno, donde la tierra es un espacio transitorio, donde el cielo es el lugar donde va a existir la comunión de los santos, o es este jardín paradisiaco, y donde también se va a distinguir a un espacio superior o interior, al que se le va a denominar en náhuatl Ilhuicatitic, que quiere decir dentro del cielo, y dentro del cielo es precisamente el empíreo, el lugar en el que está la Trinidad rodeada por las jerarquías angélicas. En este modelo, como ya lo mencioné, el purgatorio no existe o es mencionado brevemente, muy brevemente, comparado con la cantidad de tiempo y de imágenes que se le dedica al infierno. Este modelo es un modelo tardo medieval que se afianzaba particularmente en las representaciones del juicio final, ¿no? Nosotros aquí vemos una representación del juicio final en el tímpano de la capilla abierta de Actopi, ¿no? Vemos precisamente a Miguel enfrentándose a Satanás
a los muertos resucitando de sus tumbas, y unos son llevados por los demonios al infierno, otros son llevados por los ángeles al cielo, y aquí estaría Dios, ¿no? Aquí estaría la Trinidad, y después las jerarquías angélicas y los santos. El juicio final fue un topo muy difundido en el siglo XVI. Hubo obras de teatro, esculturas, pintura mural, pintura sobre lienzos o sagas, y numerosos textos en lenguas indígenas, en particular en náhuatl, en los que se difundió el tema del juicio final. La intención del juicio, de hablar tanto del juicio final era mover a la conversión y al arrepentimiento lo más rápido posible a estos nuevos conversos, ¿no? Insistirles en que el fin estaba cerca, el fin de la realidad entera, el fin del mundo, y que por lo tanto solo existirían dos caminos para existir más allá de este fin, ¿no? El camino que lleva al cielo, que sabemos es estrecho, y el camino que lleva al infierno, que es ancho y por el que casi todo el mundo puede ir muy fácilmente, ¿no? También se les difundió, entre los nahuas, un modelo jerárquico sobre los seres del cosmos y sobre los lugares del cosmos, como el que representó aquí en un grabado Fray Diego Valadez. Se sabe, y él mismo Valadez lo dice en su obra, que él trata de reproducir en estos grabados lo que se pintó a inicios de la evangelización en grandes lienzos o sargas que se enrollaban y que eran llevadas de lugar en lugar y eran desenrolladas, y entonces el predicador iniciaba su sermón y iba señalando estas imágenes. Y esto fue lo que existió antes de que existieran los conventos y las grandes iglesias y de que se hicieran estas obras de pintura mural, ¿no? Lo que hicieron, lo que había eran estas imágenes efímeras y estas imágenes en grandes lienzos que eran cargados por los ayudantes de los frailes. Y en esta imagen, a la cual se le ha dado en llamar cadena del ser, vemos precisamente un modelo jerárquico sobre los seres en el universo. Es decir, donde hay diferentes niveles y donde estos niveles están asociados a jerarquías ontológicas. Nos muestran diferentes tipos de seres. Y nos muestran también cómo esta jerarquía ontológica está ligada a una jerarquía moral. Es decir, mientras más cerca estén los seres de Dios, son más perfectos y superiores, y mientras más cerca estén los seres del infierno o de Satanás, son más imperfectos, inferiores, inmorales y malvados, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un tipo de estructurar el universo a partir de colocar en una jerarquía a todos los seres que hay en él, ¿no? Y entonces podemos ver que en lo más hondo o en la categoría más baja estaría precisamente el infierno coronado por Satanás, y a partir de él vendrían los seres que están más pegados a la tierra, ¿no? Entonces estarían los minerales, las plantas, los cuadrúpedos, los peces, las aves, y las aves ya es lo que está cerca del cielo, pues ya está en una categoría superior, vendrían los seres humanos. Y aquí se puede ver precisamente a Eva saliendo de la costilla de Adán, ¿no? Y a los distintos pueblos de la tierra, conducidos por los franciscanos que aquí se representan a sí mismos. Vendrían después las jerarquías angélicas y el empirio en el que está la Trinidad, ¿no? Entonces, es un modelo que habla no solo de espacios, sino de la naturaleza de los seres en la creación, y de cómo estos están, son de diferentes niveles y de diferentes condiciones. Y el ser humano estaría como en medio, porque es aquel que tiene precisamente un componente divino, que tiene esta alma que lo hace semejante a su creador y que por lo tanto también está el sujeto de responsabilidad a diferencia de todos los demás, de todos los demás seres, ¿no? Es muy compleja esta representación de Diego Valadez, porque aquí también están otros cosmogramas, ¿no? Está el mapa del mundo en T, están los vientos, están los soles, están aquí las esferas, y está esta representación precisamente de la caída de Luzbel y cómo con la caída de Luzbel se va a crear precisamente el infierno, ¿no? Y algo muy interesante de esta representación es cómo este Luzbel se va degradando conforme va cayendo, ¿no? Es decir, cuando comienza a caer del cielo es un ángel y después se va a convertir en un murciélago, después se va a convertir en un monstruo y va a acabar en una cosa como un insecto. Y entonces muestra precisamente
este camino de degradación que hay de ir cayendo por cada una de estas jerarquías ontológicas hasta convertirse en un demonio que es la antítesis de la perfección, ¿no? O la antítesis del ser. Por otro lado, en la Nueva España también se mostró a los naturales este carácter del infierno como un ser orgánico. Nosotros podemos ver aquí en la capilla abierta de Actopa cómo están estas grandes fauces de Leviatán que están mostrando la entrada del infierno, ¿no? Es una representación interesante la que hay en Actopa, porque estarían estas dos fauces, que son las puertas del infierno, pero luego junto vemos lo que está dentro del infierno. Entonces están como invertidos el orden en el que deberían aparecer las puertas contra lo que está adentro del infierno, y el infierno que está representado como un lugar compartimentado, donde, como lo vamos a ver, se castiga a cada pecador dependiendo su pecado, ¿no? Algo muy interesante precisamente de estos leviatanes de Actopan y de otras pinturas murales es que efectivamente representa las fauces del infierno, pero lo representa a partir de apropiarse de imágenes que vienen del cristianismo medieval, muy difundidas, y también de imágenes que vienen de la tradición mesoamericana. Porque como ya lo comenté, la tierra es, particularmente para los pueblos nahuas, un gran lagarto que tiene las fauces abiertas. Es decir, aquí en esta imagen del Códice Borgia se ve precisamente cómo la tierra está recibiendo en un envoltorio mortuorio de un difunto, ¿no? Que está, es un entierro, cómo se está comiendo un difunto. Y precisamente en la manera en la que está hecho este Leviatán de Actopan, con el ojo afuera de la cara, igual que este Cipactli, con la manera en la que se alternan los colores, hay algunos colmillos que sobresalen sobre otros, hay una serie de elementos que también vienen de este gran, de este gran lagarto que es imaginado como la entrada al inframundo, ¿no? ¿Por qué en dos lugares del mundo se les ocurre que un lagarto es la entrada a lo subterráneo? Eso es otra discusión, ¿no? Pero lo cierto es que había, y algo muy importante es que en estos procesos de evangelización, particularmente en la Nueva España, se van a aprovechar de manera muy fructífera, tanto por los frailes como por los intelectuales y los artistas indígenas, aquellos elementos en donde parece que hay una coincidencia, ¿no? Aquellos elementos donde se pueden utilizar imágenes que vengan de las dos tradiciones van a ser utilizadas, o sea, se van a aprovechar de manera muy creativa. En Actopan también vemos cómo el infierno es representado como un lugar que tiene distintos compartimentos. Y estos compartimentos adentro de estos compartimentos vemos a ver a los demonios realizando diferentes actividades a semejanza de talleres, ¿no? O sea, va a haber un lugar donde están los carniceros, otro donde están los peleteros, otro donde están los herreros, como en este caso, y van a estar ligados a esta viñeta donde se va a describir el pecado que se está castigando. Y para hacer este vínculo entre un pecado y un tipo de castigo, se va a utilizar modelos que vienen de los ejemplos que circulaban en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media había compendios de ejemplos que eran historias ficticias, pero que se hacían pasar por verídicas, donde se contaba cómo al vecino, al gobernador del pueblo de enfrente, al fraile perenganito de tal, le había ocurrido algo que permitía demostrar lo que se tenía que demostrar en ese momento relativo a las escrituras o a los dogmas y a los mandamientos del catolicismo. Y ya había imágenes que permitían asociar un castigo a un pecado. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que se está condenando la embriaguez. Y para condenar la embriaguez, no se ve muy bien en esta imagen, pero están dos señores indígenas a los cuales un sirviente les lleva pulque, y atrás del sirviente y de los señores indígenas hay unos demonios que los están incitando precisamente al pecado y a la embriaguez. Y la manera en la que se castiga a este pecador, a este tipo de pecador en el infierno, es haciéndolo beber metal ardiente, ¿no? Metal derretido. Y esta es una imagen que está en el ejemplo de Rundiguero el borracho, donde claramente, y que se vuelve en un ícono
para mostrar el castigo a la borrachera. Es decir, simplemente con mostrar a este pecador al que le están echando metal derretido, ya se sabe de qué pasaje se está hablando, ya que se sabe de qué tipo de pecador, y se puede evocar esta idea precisamente del castigo de Rundiguel. Algo muy interesante es cómo en Actopan, el lugar de donde se saca este metal derretido es una olla que es igual a la olla de pulque que estaba representada aquí y que se puede reconstruir a partir de este mural análogo en Santa María Xochoteco, ¿no? Es el mismo tipo de olla en el que están, de la que están sacando el pulque, que de la que aquí se está sacando este metal derretido. No está de más señalar que las ollas de pulque también eran una manera precisamente de simbolizar el vientre de la tierra y el interior de la luna, incluso para los pueblos indígenas. Entonces hay toda una idea precisamente de recuperar ciertos elementos, refuncionalizarlos y aquí utilizarlos para reforzar este sentido cristiano que se le quiere dar a estas imágenes. Los ejemplos van a ser muy populares en el arte y en los textos de evangelización. Y aquí tenemos este otro ejemplo que está hoy en la nave ya del Templo Derruido de Atlihuetzia en Tlaxcala, donde se narra las vicisitudes de este hombre que se llamaba Martín de la Roca. Aquí había una cartela en náhuatl que decía de qué se trataba este asunto. Y lo que podemos ver es que había una serie igualmente de viñetas donde se representaba qué era lo que había hecho mal este hombre durante su vida. Y está esta gran imagen central de él en una pira, constreñido por una serpiente que está envuelta en llamas y que lo está atormentando, ¿no? Y entonces esta es la historia de un hombre noble, Valentín de la Roca de Navarra, que, como lo dice el ejemplo, juró en falso, confesóse mal y comulgó en pecado, y además dijo el nombre de Dios en vano durante un juramento. Y entonces en el ejemplo se cuenta que una serpiente entra a su casa, se le enrosca, se incendia y se lo lleva al infierno en presencia de todos sus vecinos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, se demuestra que el castigo por esto, por confesarse mal, existe, ¿no? De este ejemplo, he localizado hasta el momento dos versiones, esta que está en la pintura mural de Atlihuetzia y una en náhuatl, adentro del confesionario de Fray Juan Bautista, publicado en 1599, ¿no? Y entonces podemos ver que son historias populares y que están utilizando los frailes para hablar precisamente del castigo eterno. Por otra parte, los frailes también hablaron a los nahuas sobre el cielo. Como ya lo mencioné, se les habló de las jerarquías angélicas, de los distintos niveles del cielo, de los distintos tipos de jerarquías de seres que allí había, y se les habló del lugar en el que habitaba Dios, como este de lugar dentro del cielo en el que está la Trinidad. Asimismo, fue particularmente popular y productivo la imagen del jardín florido. Es decir, en imágenes y textos de evangelización podemos ver muchas veces la representación de un jardín. Un jardín que tiene varias características comunes, es decir, es un jardín cuadrangular, puede ser cuadrado o rectangular, es un jardín que tiene cuatro partes, es un jardín que está rodeado por una cerca y es un jardín que está lleno de árboles, frutas, hierbas, animales e insectos. Y esto se puede ver tanto en imágenes como en textos, como en los propios espacios arquitectónicos, como lo fueron los atrios y los claustros de muchos conventos. Este jardín florido que llegó y que verdaderamente floreció en la Nueva España es un conglomerado, en mi opinión, de imágenes superpuestas cuyos orígenes provienen de diferentes tradiciones culturales. En estos jardines que hay en las fuentes de la evangelización hay elementos de locus amenus de los romanos, hay elementos de los jardines cuatripartitas del Islam, hay elementos de los jardines de la salud, de los huertos monacales de la Edad Media. Y hay particularmente elementos que fueron tomados de todos los jardines o espacios vegetales que son descritos en el texto bíblico. Es decir, hay allí elementos del jardín del Edén, elementos del lugar del nuevo árbol del Apocalipsis,
hay elementos del huerto de Getsemaní, hay elementos de del jardín de donde sale Cristo el día de la resurrección, es decir, de el que estaba contigo al sepulcro, estos tomados de los evangelios, y hay particularmente una gran cantidad de elementos tomados de este topos del Hortus Conclusus, del Cantar de los Cantares, ¿no? De este jardín cercado, que como ya lo mencioné, es al mismo tiempo el alma del cristiano, la iglesia, María, y en este caso también el paraíso de aquellos que pueden resucitar. Hay en particular una insistencia en utilizar imágenes vegetales como alegoría de la regeneración espiritual, es decir, el mostrar un espacio que está fructificando constantemente, también es una alegoría precisamente de la resurrección, ¿no? De la nueva vida que puede tener el alma de cristiano. Es decir, estos jardines están asociados a la idea de la salvación y como un espacio en el que existirían los salvos por toda la eternidad. Como ocurre en otras sobre otros temas, a este jardín también fueron llevadas nociones e imágenes indígenas para reforzar su carácter sagrado y su carácter salvífico. Hay ahí elementos que remiten a una concepción divina de lo celeste. Sabemos que de acuerdo con muchas fuentes, los nahuas concebían o imaginaban la parte alta de la realidad, el lugar que estaba invadido por el poder del sol, como la copa de un gran árbol, en el cual se daban flores de distintas clases, y estas flores emanaban aromas que producían estados alterados de conciencia y de las cuales estaban libando distintas aves, estaban libando estas aves y estaban también cantando ahí. Y a diferencia de los cantos que se imaginan para el cielo cristiano, en esta copa del árbol, del árbol florido para las nahuas, las aves que hay son aves estridentes, o sea, son aves del trópico, son chachalacas, son cotorros, ¿no? Son las espátulas rosadas, es decir, son aves que hacen unos ruidos muy estridentes. Entonces hay toda una idea de estridencia y de iridiscencia como elementos que provocan la intoxicación de estar en contacto con el sol, que estaban presentes en estos jardines. En obras como Malinalco o los cantos de la Salmodia, de los que voy a leer un pasaje, podemos ver precisamente cómo se están retomando elementos que vienen de esta idea del jardín de los santos, ¿no? Del paraíso de los santos, ideas que vienen del Hortus Conclusus, ideas que vienen de este jardín, lugar del árbol florido del cual hablaban los nahuas, y al cual iban para los nahuas aquellos que estaban vinculados, que habían tenido una muerte vinculada con la guerra, ¿no? Es decir, es una idea de, en ambas tradiciones hay la idea de que hay ciertos tipos de difunto o ciertas partes de ciertos difuntos que van a tener otro tipo de existencia ahí entre las flores y las aves, o en el caso de los nahuas, convertidos en aves que están comiendo de esas flores. En Malinalco, entre todas las flores que están en este jardín, están también las flores que los nahuas asociaban con la parte solar de la realidad, ¿no? Están estas plantas que tenían cualidades psicotrópicas, estas plantas que se daban en época de secas, estas flores que ofrendaban los nahuas a Huitzilopochtli en varias fiestas, están allí. Y están allí junto con la rosa y el granado y la vid, ¿no? Y todas estas plantas que tienen atributos simbólicos para el cristianismo, ¿no? Por lo tanto, se están amalgamando y se están entrelazando, ahora sí que plásticamente, estas imágenes que vienen de diferentes tradiciones culturales. Estas imágenes cristianas e indígenas sobre el jardín se difundieron no solo a través de expresiones plásticas, sino a través de textos en los que se construían también intrincados juegos de imágenes y metáforas. Como ocurre en algunos cantos de la Salmodia cristiana,
en los que se conjugan referencias bíblicas con entidades florales ligadas a este cielo solar en el que pensamos que creían los nahuas. Les voy a leer un pequeño pasaje de un canto para el día de la resurrección en la Salmodia Cristiana. Este canto está en náhuatl y les voy a leer mi traducción. Tú flor elosochitl, tú yolosochitl, tú cacahuasochitl, tú colorada tecomasochitl, llénate de sombra, llénate de fronda, llénate de pimpollos, que ya llegaste aquí a tu tiempo de reverdecer. Tú ceiba, tú ahuehuete, tú ciprés, tú oyamel, tú árbol de niebla, ¿por qué estás aún triste? Si ya es momento, ya es tiempo de que renueves tus flores, tus hojas, de que te llenes de brotes, de que verdees. Tú ave osochitotl, tú elototl, tú sensontle, tú colibrí, ¿dónde estabas? ¿A dónde te habías ido? Y todas ustedes diversas aves quechol, ustedes diversas aves acuán, vengan, que haya salida, que haya vuelo, que se desplieguen, que se abran sus alas, que se oiga, que chachalacreen, que suenen como cascabeles sus cantos. Ya vino a llegar, ya vino a salir nuestra Pascua Florida, nuestra gran Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya se fue el hielo, el frío, vino a llegar la tibieza, el calor, los pequeños insectos, las diversas mariposas, ya vuelan, ya se alegran. Ustedes pueden notar precisamente que al igual o de una manera paralela a lo que ocurre en murales como Malinalco, se están dando estas presencias de, en cada una de estas flores, en cada uno de estos árboles, en cada una de estas aves que son evocadas, están ahí presencias que vienen de antiguos simbolismos de la tradición cristiana y otras que vienen también de las tradiciones indígenas. Concluyo. Como hemos visto, los frailes divulgaron entre los nahuas imágenes sobre el fin de los tiempos, el infierno, el cielo y un jardín florido, en las que se amalgamaban elementos de diferentes orígenes. A veces, estos orígenes eran muy remotos, pues provenían de otras tradiciones con las que el cristianismo había tenido antiguamente contacto en el viejo continente. A estas fue más o menos fácil añadir algunos elementos propios de los imaginarios indígenas. Esto, como ya lo mencioné, a veces se da por iniciativa de los evangelizadores, pero a diferencia de lo que solemos compensar comúnmente, en la mayor parte de los casos, estas asociaciones se dieron por obra de los propios intelectuales y artistas indígenas que participaron en la composición y confección de estas obras, y que fueron los que llevaron ahí elementos de su propia tradición y los que también los usaron para reinterpretar elementos cristianos. A pesar de las generalizaciones extremas que he llevado a cabo, las fuentes del periodo novohispano nos muestran una gran diversidad cuando ya vamos a los detalles. Por ello, mi invitación es hacer estudios meticulosos sobre obras específicas, ya que una de las grandes riquezas que nos legaron estas obras indocristianas del siglo XVI es que cada una de ellas fue elaborada con fines específicos y por actores también particulares, y en las que se entrelazaron de formas siempre diferentes elementos llegados del viejo mundo y elementos procedentes de las tradiciones indígenas. Muchas gracias. Doctora Berenice, es una delicia haberla escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por llevarnos en este viaje de estos lugares del más allá. Y también pues quiero agradecer a todos, toda nuestra audiencia que nos estuvieron acompañando a través de nuestro canal de YouTube, por atender a todas estas conferencias, a todos los conferencistas, moderadores, que también nos llevaron a diferentes espacios, que dialogaron de diferentes imágenes. Y también a todo el equipo de la Secretaría Técnica, a Araceli, a Adriana, a Isela, a Víctor Hugo, por estar en todo momento apoyándonos para que fuera posible este coloquio a distancia. Les agradezco mucho. Y bueno, quiero nada más dar el cierre de este coloquio con una frase de Rollo May, que dice: un mito, sus imágenes, es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Los mitos son patrones narrativos que dan significado
a toda nuestra existencia. Tengan buena tarde y muchísimas gracias a todos. Gracias.